Bien, bien, y bien, mis pequeños drugos. ¡Ay, au! ¡Au! Bienvenidos una vez más a Magiloteca. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí una noche más. Volk, ¿qué tal? Buenas noches. Está también con nosotros Neo. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar por ahí, Neo. Está Giordano. Buenas noches. Nailaiki también. Si es que está toda mi guardia de pretoriana. Si es que soy los mejores. Hombre, si está Ojo Pecho T2, que lo estuvisteis viendo aquí, reconocisteis en persona. En el directo especial de 12 horas que hicimos el otro día con invitados. Nox Game, buenas noches. ¿Qué tal? True is real good, buenas noches. Electribay también. Que sepas que ya he hablado de Double Master, de Double Masters todo lo que tenía que hablar. Buenas noches a todos, el que lee. Buenas noches, Breisho, ¿qué tal? Está mi guardia pretoriana. ¿Qué tal? Mufa, buenas noches. Bueno. Seguro que me salto gente. Está por aquí Kageisa, Kistania, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Nico, Jesús, que no te he dicho nada. Jesús, cada vez que dices no sé de qué me hablas, me recuerdas a Mary Poppins Neo. Es verdad, lo dice. Dice, no sé de qué me hablas. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, Oscar, ¿qué tal? Iba a leer un mensaje, pero lo ha borrado Neo. Type Null, buenas noches también. Kralos, ¿qué tal? Bienvenido mucha gente que está, Katin, que está por aquí conmigo por la mañana. Leandro Lim, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Un saludo enorme para ti, Rojone y también. Digo, mucha gente que está por la mañana, también está luego aquí por la noche. John Mankier, ¿qué tal? Buenas noches, Papu, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí. Zambi, bienvenido, César Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas noches en este lado del charco, buenas tardes en aquel otro lado del charco. Hola, Papu, dice John Mankier con su emote de Papu. Kirstania dice hashtag Neo es un abusón, pero porque puede, porque por las redes, habría que verlo en persona. No se quiso pegar conmigo. Trodoju, buenas noches, me encanta el sonido de tu dragón. Dice, Laura me está regañando. No he puesto música, vamos a poner un poquito de sonido de fondo. Ey, Electrivite, ayer anunciaron nuevas cartas, ¿en serio? De Double Masters. Dios, y qué pena que no vamos a hablar de ellas hoy en el directo. Qué lástima, ¿eh? Venga, va, voy a hacer una cosa que me ha dicho Double Master. Que me ha dicho Electrivite. Voy a hacer una cosa de Double Masters porque me ha dicho Electrivite. Lo he mirado y realmente me ha gustado bastante. Y es esto. Las tierras de Urza de Double Masters, del dibujo dibujo alternativo del arte expandido. Son top box toppers, se llaman algo así, ¿no? Bueno, el caso es que lo importante es que tienen un dibujo continuo y forman una cosa muy chula también. Y Volk dice, hashtag la tanga de Urza. Tiene gracia al final de la tanga de Urza. Como digo, forman un dibujo continuo. Esto ocurría con las tierras básicas de todas las colecciones. Si las juntáis, las tierras básicas de las colecciones, al menos de muchas de ellas, no sé si en todas, la verdad, pero muchas de ellas sí. Manuel Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Lo que pasa es que, además de que las tierras de Urza forman el continuo, también, si juntas las tierras de Urza, se juntan también con el Karn de este Double Masters. Y la verdad es que es un detalle que me ha gustado, que me ha parecido bastante bonito de Double Masters. Pero vamos, Double Masters, lo que estuvimos comentando ayer, que es un poco una colección para que la empresa lanza para sacar el dinero a la gente, básicamente. Y que intentan, como no pueden vender ya cartas que ya han vendido, pues intentan venderlas a base de nostalgia y de arte, ¿no? Y no está mal, a mí no me parece mal, ¿eh? Dice Naireki, con Karn son los cuatro y aparecen varios artefactos. Ah, bueno, si te fijas, sí, claro. Aquí hay algunas máquinas que son cartas, ¿no? Habría que mirarlas detenidamente, ¿no? Todas y cada una de ellas. Por aquí a lo mejor esto es el... Bueno, sí, o sea, todas me suenan. No me acuerdo de los nombres ahora mismo. No sé si a lo mejor esto es incluso el puente engañoso. Buenas, Samurai, ¿qué tal? Bienvenido. Espérate, si no estáis viendo la pantalla. Vale, un segundito. Me acabo de dar cuenta de que no estáis viendo la pantalla. Si es que soy más inútil. Un segundito. Ahí está. El dibujo de... Joder, madre mía, soy un torpe de verdad de narices. Vale, la pantalla, ahora si las veis. Las cuatro tiras de Urza, las tres tiras de Urza, perdón, son estas tres, que si las veis juntas... Las veis juntas el dibujo. Esto ocurría mucho antes con las tierras básicas. No sé si sigue ocurriendo con las tierras básicas de las colecciones, que las siguen sacando seguidas. Y juntar las tierras funcionaba. Antes, yo no sé si con las nuevas, porque no me he puesto a comprobarlo. Pero hay un cuarto dibujo que está aquí a la derecha, que es el de Karn, que también funciona. Bueno, era para que lo vieseis nada más. Y sí, me imagino que en el chat todo el mundo está diciendo que no se ve. Buenas, Manuel Arguero, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas, Anth Gamer, TTV, bueno, TTV, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches a todos los que estáis entrando al directo. Bueno, os voy a contar un poco mi plan para esta noche, aunque ya podéis verlo aquí en el título del vídeo, además también, Atraque alado.
¿Qué opinas de las filtraciones de Triple Master? ¡Wow! Ya se han filtrado noticias de Triple Master, sí. Prefiero no opinar porque es un tema demasiado controvertido. El karm que viene de Paranda. Bueno, Jesús dice que acaba dentro de una hora, así que dentro de una hora estará más activo. Bueno, vamos a hacer una cosa, os comento. Mi plan para hoy era jugar un poco rankeado y quiero jugar con el que creo que es el mejor mazo de estándar ahora mismo, que es este mazo, Azorius Flyers. Y diréis, ¿cómo que este es el mejor mazo de estándar ahora mismo? Ataque alado. El mazo de ataque alado, el mazo de Azorius Flyers. Creo que es el mejor mazo de estándar y os propongo mi listado. Este es mi listado que, bueno, lo tenéis Uy, va, he abierto sin querer otra cosa. Que lo tenéis en exclamación deck, como siempre. Ahí lo podéis ver en cuanto juguemos una partita con él. Y no me quiero extender mucho. Tengo ganas de jugarlo. Vamos a jugarlo en Ranked, estándar clasificatorio, ¿verdad? Y vamos a jugarlo. Flyers, directamente. Vamos a por ello. Flyers es win condition, dice Mufa. Totalmente, cierto. Hey, Irving, ¿qué tal? Buenas tardes. He mandado, por cierto, varios correos hoy que tenía pendientes. Uno, por cierto, para Electrivite, el otro para Matthew84, no sé si está aquí ahora. Bueno, tenemos una mano inicial que es jugable. Nos la vamos a quedar. La gracia del mazo es hacer bicho, 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 y luego counter y ataque alado y ganas, básicamente. Sí, lo he bajado a 19 tierras. Antes llevaba 20, le he quitado una, lo he bajado a 19. Creo que va a ir bien. Es un mazo que con dos tierras funciona. Entonces, a ver. Con tres tierras es lo perfecto, pero con dos tierras funciona. Oh, Electrivite dice que la Flyers es la OTR. No andas muy lejos, pero tampoco es la OTR. Bicho, 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 y ya está. Y luego, pues un counter. Y mira, el oponente ni siquiera ya nos ha visto el nombre y ya nos atreve a ser. Ah, pues sí. Sí se atreve, se atreve. Vale. Mana horno. Bien. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. Esperemos que no haga justo a continuación. Ya sabéis, reclamar al primogénito, nos quite un bicho, nos lo sacrifique. Más que nada porque me da mucha rabia. Voy a jugar esto como criatura, seguramente, para meter presión. No me esperaba eso. Quizás tendría que haber bloqueado. Puede ser. Vale, si lo sacrifica para matarnos el vigilante de las esferas, pues tampoco pasa nada. Me parece correcto. Pues voy a pagar dos vidas. Voy a pagar dos vidas para tener el maná, por si queremos jugar esto como criatura, pues poder hacerlo, ¿no? Y si queremos contrarrestar algo, pues tenemos la negación elevada también. Dice de Dragon Sensei, qué asco de horno. Volk 81 ha prohibido por lo que resta de stream esta carta. Ataque alado. Nah, es broma, prohibido la OTR, ¿no? Pero hombre, si quieres hacerlo, prohíbelo. No hay ningún problema. Puedes hacerlo. Creo que si le contrarrestamos esto. Creo que es lo suyo, contrarrestar eso, sí. No, en serio. A ver, Vol, te devuelvo la carta. ¿La quieres guardar para un momento, no, en una ocasión grande, una ocasión importante o no? Buenas noches, Mario Ronda, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, mañana, bueno, es pronto para decirlo porque todavía está entrando la gente y somos poquitos ahora mismo en el directo, pero mañana haremos Hablando con Drugos, así que preparaos los vástagos que mañana podréis participar. Estamos comentándolo. No, 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 mira, Volk, si lo has prohibido, lo has prohibido, es que esa es la gracia de la carta. No pasa nada, tenía un plan B. Si no jugaba este mazo, pensaba jugar otro, pensaba jugar. Ahora lo vais a ver. ¡No! Hey, Kale of Steel, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, se la queda él. No, ni he robado siquiera. Jol Kiprune juega la Recuerda OTR. la OTR. Podría haber robado carta. Pero habría perdido el turno y quería jugar el ladronzuelo atrevido. Sube a la mano, dice Leki. No, eso sí que no es buena idea. Eso sí que no es buena idea. Ahí sí que pierdes las dos cartas, porque te las sacrifica en respuesta. O sea, el ladronzuelo atrevido no sube permanentes que tú controlas a la mano. Y si se la intento subir a la mano cuando la tiene él bajo su control, la sacrifica en respuesta, así que mala idea. Como digo, esto no sirve. Ojalá intente matar el ladronzuelo. Y Chicho dice, Chicho ha ganado acceso anticipado.
A un vídeo de YouTube. Vale, pues luego te lo doy. Bueno, luego. Mañana. Vamos a dejar que hinche, a ver si quiere hinchar. No quiere hinchar. Me da turno, vale, perfecto. Pues hacemos marinero espectral. Somos letales. 3 y 207, 7 y 5, 12. Somos letales. Hemos ganado la partida. Bueno, salvo que si intenta matar ahora. No, si nos da turno, hemos ganado. Pues hemos ganado. Ah, no. Bueno, sí. No. No, porque claro, tiene las fichas de comida. Puede sacrificar y ganar 3 vidas. Buenas, Router. ¿Qué tal? Bienvenido. Hacemos ataque alado en respuesta para que no nos pueda matar con el Diablo del Caos. La lástima ha sido que no ha hinchado el Caballero de Legión de Ébano. No somos letales. Este turno no. No he hecho. Habríamos pegado 4 más, justo, pero habría ganado 3 vidas en respuesta. O sea, voy a quedarme tal cual estoy. El siguiente turno volvemos a ser letales. Ah, bueno, espérate, que gana. Puede ganar un montón de vidas. Claro, 3 ahora, 3 el siguiente turno. No he caído en eso. Espero que se gire mucho mana. Podría haber girado la Madriarca, eso sí que lo podría haber hecho, pero me esperaba algo de este estilo. No podría haber ganado. ¿Cómo? O sea. Kale of Steel, dice Calvito, se ha despistado. Calvito sexy despistado. No te frustres, ¿por qué? Doramas dice: ¿cómo ves subir Elo actualmente en Magic? No se puede subir Elo en Magic, no existe siquiera el concepto. Pegas más 4 y solo recupera 3. Claro, le quedaban 4, por tanto no le mato. Matthew ha cazado la carta de Gatwick, el machito. Estoy aunque no esté y no estoy cuando esté. Ahora sí hemos perdido, por culpa del Diablo del Caos. Con sacrificar esto. Calvito sexy despistado. Pero no ganaba, ¿eh? Le quedaban 4 vidas, ganaba 3, yo pegaba 4 más. No le ganaba, de ninguna manera. Matemáticas básicas, ¿eh? Claro, solo ganaba si a él se le olvidaba ganar 3 vidas, claro. Ah, con la matriarca, no, pero es que. No, que no ganaba porque si tenía 4 de maná, no me quedaba maná suficiente. Madre mía, vaya cuentas echáis. Vaya máquinas estáis hechos, todos. Lo malo es que aquí es posible que nos mate todo. Pero bueno. Vamos a jugar los bichos. Le quedan 3 de vida. A ver. Tenía la tierra. Él podía sacrificar esa tierra en cualquier momento y matarme uno de los bichos. Y ahora nos mata 2 de los 3 bichos. Es posible que no podamos ganar esta partida ya. Que le hemos dejado a 3. Si ese día lo mata a todos. Bueno, con que mata a todos excepto al Pegaso Fiel, le vale. Dudo que podamos remontar ya esta partida. Ay. Además tiene toque mortal. Cierto, cierto, tiene toque mortal. Y amenaza. Nada, hemos perdido. Buenas noches, Roten, ¿qué tal? Bienvenido. No habéis dado ni una, ¿eh? Todas las cosas que habéis dicho, todas las habéis dicho mal. Madre mía. Leed las cartas. Leed las cartas. Yo no podía hacer nada porque él tenía la tierra, la podía sacrificar. Si hubieras pegado con la tierra, habría ganado. No se me ocurrió pegarle con la tierra. Buenas, Damietán, ¿qué tal? Bienvenido, un saludo. Y Javi SR, que tampoco le he dicho nada, buenas noches. Nunca, nunca ha habido, no ha habido efectivamente, como dice el que lee en el chat, en ningún momento he podido ganarle. Siempre he tenido una vida de sobra, en todos los momentos. Es lo que pasa, joder, a veces se gana, a veces se pierde. Exacto, ahí, Jesús. Naito Piccolini dice en mayúsculas, buenas noches, saludos desde Monster, muy buenas noches, Naito Piccolini, ¿qué tal? Bienvenido. Te he pasado, por cierto, una cosa que te debía. Y bueno, y a Jesu también. Y a Celta Draco. Esta tarde
Me ha cundido. Esta tarde he trabajado un poco bastante. Estoy pensando con qué pego más el siguiente turno. Si robo tierra, va a molar más que juegue este. Vamos con este. Electivite. Salvaba el bicho con la matriara y luego ataque. Que no, hombre, que no. Que en respuesta a que yo intenté... La matriarca esta, esa velocidad de conjuro, ¿vale? Si yo lo hago antes, me la mata en respuesta a mi bicho. Y si él me intenta matar el bicho, no puedo lanzar esto porque es un conjuro. Es que no leéis las cartas. Hemos robado la tierra que necesitábamos. Pero voy a hacer doble bicho ahora este turno, en lugar de este. Vamos a hacer el aerofelino soberano. ¡Oh, counter! No me esperaba el counter, la verdad. Ahí me ha pillado. Me ha pillado y, bueno, nos va a doler un poquitito. Pero a cambio... ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Estamos jugando en Ranked? Es que es una azul-negra... Supongo que de dequeo, ¿no? Si no, no llevaría... No dijiste, por favor. Supongo que tirará una ira a él, un ritual de Lollino o algo así, ¿no? Pues parece que de momento no. Bueno, vamos con el Águila Empírea, a ver cuánto daño conseguimos hacer. Nos eliminó el Vigilante, de acuerdo. Yo creo que le habría rentado más matar al Águila Empírea, ¿eh? Da más daño el Águila Empírea que el Vigilante de las Esferas, al menos a medio plazo. Ah, bueno, si es que lo mata todo, da igual. No, Javier se repregunta, ¿probarás el draft del Drain con jugadores? No, no pensaba jugarlo, ya he jugado muchísimo draft del Drain y siempre ha sido con jugadores. Pues voy a robar antes de nada con el Hada Malhechora y luego atacamos. No creo que llegue a mítico esta temporada, la verdad, porque es muy tarde ya. He empezado muy tarde a rankear. Bueno, no es que no he rankeado en serio en ningún momento de la temporada. Es una azul negra mid-range extraña con anticriaturas, counters y criaturas random. Jesús dice, mete un par de Teferis para mejorar el hada. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué Teferi? Mete un par de Teferis para mejorar el hada. ¿Qué Teferi? ¿Cómo? Domingo el vago rankeador. Sí, pero no puedo estar todo el día ahí rankeando. Me canso. Somos letales, porque le vamos a... El Teferi volador. Le vamos a dopar a los bichos con ataque alado y le subimos a la mano a la Telamandra. De hecho, se la debería subir ya a la Telamandra. Nada, voy a hacer el ataque alado y cuando eso le subimos a la mano a la Telamandra y ya está. Se la subo a la mano y ya está. No somos letales, no matamos. Pero el siguiente turno le quedan 3 de vida. Y no sé, no sé qué haremos. Ahora veremos qué hacemos. Dice Giordano, Domingo es madrileño, Domingo se cansa. Ah, 3 y 5, 8. No tiene 5. Bueno, vamos a atacar. Nos quedan 9 de vida nosotros. Poco a poco nos ha ido pegando bastante. Y aquí no voy a hacer nada. Dejamos que se mueran. Y... Ojo, que tenemos un solo mana azul. Eso sí que es grave. Me acabo de fijar. Pero bueno. Tenemos una criatura azul en mano. Y el oponente se rinde igualmente. Vaya partida de mancos. El rival y yo. Dice, el Teferi hace que la de matriarca puedas lanzarlo a velocidad instantánea. ¡Oh! El Teferi de coste 3. Cierto, tiene razón, Jesús. Es que no había caído en la cuenta, pero tienes toda la razón. He visto, de hecho he visto versiones. Gracias, minimocitos. He visto... Vale, Chanovil dice soy cabezas. Vale, que he visto... Jesús, tienes toda la razón del mundo, que al principio no caía, pero es cierto que he visto mazos Azorius Flyers con Teferis. Y no me parece tan mala opción, es buena opción. Realmente te facilita poder jugar conjuros a velocidad instantánea. Y si llevas conjuros, te facilita... Bueno, impide al rival jugar cosas a velocidad instantánea, lo cual es útil. Hace que los counters del rival no valgan y los tuyos sí. Y además que sube permanentes a la mano, robas cartas. Es que es bueno en este mazo, no es malo en este mazo. Lo único, yo ahora mismo estoy intentando jugar una versión súper agresiva,
de bichillos, bichillos y counter y ataque alado. Pero está pensada contra mazos tipo Reclamation y tal, ¿no? Buenas, Diego Habbau, ¿qué tal? Bienvenido, un saludo. Primera vez por aquí, saludos de la Argentina, pues un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por estar. Venga, nos la vamos a quedar esta mano. Ha hecho Mulligan, nuestro rival. Buenas, Edosi, ¿qué tal? Bienvenido. Saldremos de Marinero Espectral. Siempre el problema de este mazo, del Azorius Flyer, siempre ha sido, como ya sabréis, el tema del maná. Es el único problema que tiene el mazo, el único real, problema real que tiene el mazo es la estabilidad en la base de maná, porque siempre necesitas en ese primer, segundo turno el maná blanco, el maná azul, y eso genera muchos problemas, evidentemente. Me voy a guardar los dos counters. Yo diría que... me voy a esperar. Me voy a guardar esto en mano. Prefiero hacer counter a lo que juegue ahora y counter al... O sea, tenemos counter dos turnos seguidos. Entonces, con 3 de mana el mazo ya funciona. Siguiente turno haremos Hada Malhechora más counter. Pregunta una buena... Hace una buena pregunta, Javi. ¿Te mola más la Flyers de Historic con Espíritus o la de estándar? Yo creo... Yo creo que es mejor la de estándar, la Azorius normal de estándar. Aquí comemos 4 de daño, por cierto, que no me debería confiar. Podríamos haber contrarrestado este escupebrasas, pero yo estaba esperando contrarrestar cosas más importantes. Voy a contrarrestar el luminar en el escenario porque si no, no contrarrestamos nada. Esto sube a 2 contadores, el siguiente turno va a poder abusar, pero precisamente por eso, por la ventaja de cartas... Creo que merecía la pena contrarrestar el iluminar el escenario, sobre todo combinado con vaporadora fuga. Vale, ahora sí podemos hacer un bloqueo. Somos letales, ¿vale? El siguiente turno. Entre Hada Matriarca y lo que tenemos ya en mesa, ¿no? Entonces yo creo que si contrarrestamos... si no nos mata este turno, quiero decir, deberíamos ganar. No voy a bloquear si puedo. No, todavía no he leído, todavía no he probado el mazo de altares. Es una cosa que tengo pendiente. Es que no encuentro el momento de jugar ese mazo tan friki. Oh, nos mató un bicho. Pues se lo voy a dejar matar, porque seguimos siendo letales igualmente el siguiente turno con el Hada Matriarca. ¿Eh? Dice Amosugui, ¿puedes subir? Justo este es lo que yo quería contrarrestar. ¿Puedes subir la cámara un poco? Es que no se ve la mano del rival, ¿qué dices? Es broma, ¿no? ¿Lo dices de broma o qué? Es que, bueno, es que el rival no tenía mano, si te refieres, no sé a qué te refieres. En la cámara, o sea, se ve la pantalla completa, estoy mirando, se ve la pantalla completa, no hay ningún borde de la pantalla que no se vea. Sí, sí, se ve la pantalla completa tal cual. No sé a qué te refieres. O es un troll, o es un troleo eso, no sé. A ver... Dice Diego, ¿has probado el mazo Volver por Más del Fast Forward Festival? No lo pude hacer funcionar bien. No sé ni qué carta es Volver por Más, me suena un montón, pero debería saber cuál es, ¿verdad? Pero ahora mismo no recuerdo cuál es Volver por Más. Es que vaya traducción. A ver. Ah, es que es una carta muy lenta, es una carta muy, muy bonita, pero es un coste 6. No sé qué mazo será, no sé exactamente el mazo al que te refieres, pero obviamente tiene que ser un mazo tipo Reanimator, ¿no? Control W, no voy a pulsar Control W por lo que pueda ocurrir. Mira, a ver si va a ser algo de tu pantalla, en lo de que no veas las cartas en mano del rival, porque yo estoy aquí mirando, además estoy mirando Twitch, y en Twitch se ve entero, mira. Este es mi Twitch. Yo ahí... lo veo guay. Vale, primera mano de una tierra, Mulligan. Hay que quedarse la mano monoblanca. Nos quitaremos las cartas azules, ¿verdad? ¿Confías en mí, Neo? ¿No confías en mí? Oh, el mana azul. Llegó tarde. Bueno, tarde.
Llegó en el momento que tiene que llegar, también es cierto. Pues ahora solamente necesitamos robar una criatura más. De las voladoras que dan más uno, o que crecen con las voladoras y tal. Uf. Voy a gastar lo que tengamos. Uf. Es un quitacartas, por tanto. Como me va a quitar las cartas de la mano, me huelo. Vamos a gastar este ataque alado. Y ya veremos qué pasa más adelante. Es lo que pasa con mazos quitacartas, que a veces dices. Ahora sí que me gustaría ver la mano del rival. Seguro que tiene dos coacciones, dos ratas, ¿cómo se llama este? El Planeswalker, que es quitacartas. No me acuerdo cómo se llama porque no se juega nada. Dobbin es azul blanco. Y él no lleva removal masivo, porque lleva muchas criaturas. No creo que lleve removal masivo. Por cierto, ahora que lo pienso, veo un mazo mono negro. Gabriel, gracias, Noxen. ¿Os acordáis del pastor de pesadillas? El pastor ese negro que todo el mundo jugaba antes en los mazos mono negros estos. Y con que ya no se ha vuelto a ver jamás esa carta. Lo buena que es. Cada jugador sacrifica una criatura. Lo que me sorprende es que haya atacado con esta Rankel. O sea, hace unos meses, cuando salió el Pastor de Pesadillas, todo el mundo lo jugaba en todos los mazos, ¿os acordáis? Y hace meses que no le hemos vuelto a ver el pelo a ese Pastor de Pesadillas. El 4-4 vuela ese, es que cuando he visto, ahora me he acordado del Timaret, el acechacena Gazyarok, la Rankel, he hecho coste 4, claro, el Pastor de Pesadillas. Estaba muy bien esa criatura y la gente se ha olvidado de ella. ¡Ey, Antonio, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Hey, buenas, Corvus Marek también, bienvenido. ¿Qué tal? Dice Mufa que en el mazo que me envió hay tres copias. Ah, pues no me acordaba. Mira, ¿veis el Dabrin? Sabía que lo llevaba, era un quita cartas de libro. Franz Jaugmod, nuevo seguidor, muchas gracias. También, bienvenido. Aquí, este ataque que ha hecho con la Rankel, en lugar de quedarse bloqueando con Rankel. Nos hace sacrificar criatura, ¿eh? La polilla versión Black, sí. Es verdad, y la polilla. Nos quedan 6 vidas y solamente robamos tierras. Llevamos robando tierras toda la partida. ¿Cuántas vidas quita esto? Hace 2 daños, ¿no? La polilla, el pastor de pesadillas. ¿Sabéis lo que va a pasar cuando rote estándar? Bueno, voy a hacer un vídeo para YouTube que algún afortunado ha podido ver ya. Explicando todo eso. ¿Nos mata? 3 y 2, 5 y 1, 6. Nos mató. Nos mató porque hace perder una vida. Espérate, ¿nos mató? Sí, ¿no? Cada jugador pierde una vida y roba una carta, ¿no? Tiene esa habilidad, ¿no? Bueno, me lo he inventado. Cuando rote estándar, eclosiona el cosmos. ¿Cómo que eclosiona? muchas tierras. Sí, esta partida hemos robado muchas tierras. El mazo del oponente era bastante malo. Tengo unas ganas de que rote estándar y que baje el nivel, el power level un poco de las cartas. Es que hay una serie de mazos. ¿Sabéis qué mazos va a haber buenísimos? Preparaos. ¿Qué mazo no pierde ni una sola carta con la rotación? Aventuras. El mazo de aventuras. Por ejemplo, por decir uno cualquiera, por decir uno al azar. El mazo de aventuras, la Temur de aventuras, se queda entera. El mazo de ciclar, Tiglutic, efectivamente, y Volk también lo ha puesto. Pero es que la Mono Black Devotion, Cosmos se llama mi gallina. ¿Cómo que tu gallina? ¿Quién ha puesto eso? Nox Game, ¿tienes una gallina? Azul blanca. O sea que llevará removal masivo. ¡Ey! Llamadme Joseja, tell me Joseja, nuevo seguidor. Joder, llevas aquí meses y meses y meses y ahora de repente te haces follow. Dice Nox Game que tiene tierras y gallinas. No me sorprende. No sé por qué, pero no me sorprende. Peering to the Abyss va a dominar, dice Diablo Rich. No es mala carta. No es ninguna locura que sea una carta que domine. Ah, ¿sabéis lo malo? Que ahora viene la ira, claro.
Bueno, venga, va, que tire el aire y ya está. O sea, que al menos como es 4-4 robamos carta, por eso lo he jugado. Es 1-1 más 3 más 3, vale, sí. Dice literalmente por cada otra. Sí. Podría haber sido un 0-0. Vale, ahora nos va a tirar la ira en nuestro turno. Porque eso es así, eso es de manual. Vale. Pero robamos carta. Realmente hemos robado bastantes cartas. No veo que vayamos a ganar esta partida, ¿eh? Es un mazo de estos que lleva 1000 anticriaturas, me parece. Pero vamos, realmente ha jugado dos cartas. Rasgar el cielo, Teferi, ya está. Y ya con eso nos ha ganado, ¿no? Ha subido a 7 ese Teferi ya. Venga, a ver si nos tira la siguiente ira. Vale, no hay más iras entonces, de momento. Voy a jugar el Marino Espectral ahora. Lo podría haber jugado antes, pero sinceramente me esperaba un... Esperaba que él jugase una ira, así que por eso no lo he hecho antes. La jugó después. Me ha sorprendido, ¿eh? No pensé que tuviese dos. O sea, sobre todo no, después de no haberla jugado a cuando he atacado, ¿no? Pero esperaba eso. Pues esta partida... Nos vamos al hoyo, ¿eh? Está muy, muy complicada, por no decir imposible. Voy a jugar otra vez los dos bichos voladores. A ver cuánto más removal tiene. O a ver si hace surcadora de sueños o algo así. Uf, disputa mística. Duele. Duele porque nos quedamos con un único bicho. Bueno, Black Devotion estará guay si... Si el formato... Cuando el formato rote y vuelve a estar fuerte, ¿no? A ver, dice Javi S. Repregunta al bulto. Cartas que echarás de menos tras la rotación y cartas que te alegras de que quedan fuera. Pues sinceramente no me alegro de que ninguna carta se quede fuera porque yo creo que... Vamos a jugar otra partida. Yo creo que... Me va a dar mucha pena que se vayan todas. No hay ninguna carta que quiera que rote, sinceramente. Yo quiero que se queden todas. Ah, por cierto, Volk había gastado la carta de prohibir el ataque alado, así que voy a cambiar. Pero muchas me daban... Es que me dan pena todas. Todas me da pena que se vayan, sinceramente, ¿eh? Vamos a jugar esta cosa. Hasta Reclamation. Si es que la gente se ha empezado a quejar ahora del mazo, pero el mazo lleva un año y medio con nosotros. Nadie se ha quejado en un año y medio de Reclamation. Temur Reclamation se juega desde hace un año y medio. La recuperación forestal y la Expansion Explosion juntas se juegan hace un año. Y nadie dijo nada. Y ahora de repente ha llegado este mes y la gente pensó, ok, muchas. Bueno, pues hay muchas, pues... Pues te aguantas y ya está. Emufa dice que echará de menos a Pluma, la Pluma de la Redimida. Pues fíjate que es una carta que ha pasado sin pena ni gloria. Tuvo un pequeño momento de gloria en el estándar con Ixalan, pero que con el paso de los meses y del tiempo pues ha ido quedando poco a poco en el olvido. ¿Y si le matamos esto? Ya, venga, a ver. Vamos a jugar el pesadero salvajenito. Vale, ahora juega el 5-5. No, un chorbo. Un chorbo. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto. Ponemos un 1-1. Y podemos... Hacer esto de 1. Por ejemplo... Y matarle eso. Y el siguiente turno... Veremos qué hacemos. La de Planeswalker que rotan de War of Spark es más relevante de lo que parece. Sí, pues ¿cuántos se juegan de esos? Es que luego te pones a mirar y no se juega ninguno de los Planeswalkers de War of the Spark. Siendo objetivos, quiero decir. Vamos a ver si esto crece mucho más. Tengo un plan. Mi plan es
hacer doble block con estos dos a la bestia enamoradiza y dejar pasar el chorbo. Y luego hacer fuerza primordial con mi bestia enamoradiza a su chorbo. Y pegar mucho. Pero si él hace ahora Planeswalker, precisamente. Teferi y Nissa. Pero es que Nissa no es de War of the Spark, ¿no? Nissa no es de M20. ¿O estoy yo equivocado? Ahí va, bestia buscada también. Nissa es de War of the Spark. Vale, pues entonces sí. Y el Teferi. Pero ya está. Nissa y Teferi. O sea que tampoco son tantos, quiero decir. No se juegan más que esos dos. Vale, entonces ahora el plan. Le damos +4/+4 a esto. Y le matamos su chorbo. Y nuestro bicho se queda en un 7-1. Que no va a atacar porque no vamos a morir contra un 1-1. Lo malo es que... Narset, sí, pero bueno, Narset ya no se juega prácticamente nada. Prácticamente. Y Gideon no se ha jugado nunca. Gideon ni antes ni ahora. Jesu ha invocado Raid Host o enlace hacia su canal. Pues dime cuál. ¿Cómo me lo vas a pasar, Jesu? ¿Por un susurro en Twitch o algo? Mira qué buen robo. No está mal el robo. Y yo creo que voy a hacer la acción. Le voy a dar +2 de ataque a esto. Es un 5-5. Y pegamos con los dos y a ver qué pasa. Miércoles de Rebels. Ah, hoy es Rebels Pro TV. Vale, vale, pues luego le hacemos la raid. Al finalizar este directo, por favor, todos quedaos a la 1 cuando terminemos. Porque le vamos a hacer la raid a Patricio Rival, que está pinchando en Rebels Pro TV. Luego hacemos el enlace y todo eso. Cuando empiece, porque aún no han empezado, ¿no? Es pronto todavía para que hayan empezado. Sí, eso. Dile, es importante que abra las raid, ¿vale? Para que le podamos hacer esa raid. Podría haber sacado 6 de maná con el castillo del Coto de Garen y haber hinchado esto uno más. Pero no había leído que también es para habilidades. Pensé que solamente era para lanzar hechizos de criatura, pero también para activar habilidades. Ah, no, para activar. Esta no es activada, esta es disparada. Vale, no, lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Vale, veamos. Es que si hacemos esto gigante va a molar. Lo voy a hacer. Le voy a meter el +5 al preservado salvajenito. Tenemos... Estos son 4 y 1, 5, ¿no? Que pegue de 10 está guay. Es que además su cieno carroñero también puede crecer si él quiere. O sea, tiene 4 tierras, puede crecer hasta 8-8. Tiene 1, 2, 3... Él tiene 4 criaturas en el cementerio. Buenas noches, Xerox Games. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, no sé, tranquilos, que en YouTube, mañana no, pasado mañana y al otro, voy a subir una serie de vídeos analizando qué cartas rotan y vais a decir, espérate, ¿no rotan tantas cartas buenas? Es que el estándar actual, en su gran mayoría, es Trono del Drain, no ha bloqueado, es Trono del Drain, Teros, Ikoria, es más importante Tronos del Drain... Teros e Ikoria que lo que venía antes. También es que es cierto que es que lo que era muy poderoso de antes lo han prohibido. Claro, no perdemos el Cañón de los Muertos porque lo prohibieron, no perdemos el Agente de Traición porque lo prohibieron, no perdemos muchas cartas porque fueron prohibidas. A ver, sacamos ahí 6 y 2, 8. Lo voy a jugar ya para que crezca el coleccionista de pieles, aunque no voy a atacar con él, ahora que lo pienso. O sí. Venga, pensaba atacar con el coleccionista de pieles, pero bueno, da igual. Y es mejor hacer 8-8 en la serpiente repta roca que hacer esto más grande, que no tiene arrollar ni tiene nada, ¿no? Esto sí tiene arrollar.
Perdemos Desfile de la Calamidad. Pues mira, precisamente, Giordano, ya que lo dices, es una de las cartas que comento. Porque el Desfile de la Calamidad es una carta que para los free to play les da victorias. Incluso para ir a mítico, con un mazo free to play mono rojo, ¿no? Y eso es bastante guay. Buenas, Lobo Lautaro, ¿qué tal? Bienvenido. Sebanisa, Seba Teferi, Seba la Recuperación Forestal, la Ira Negra, la Ira de Calla, que ya no se juega, Narset. A ver, que lógicamente que se van... ¿Cuántas cartas se van? Que se van más de 1000 cartas de estándar, más de 1000. Lógicamente, si no eres capaz de nombrar 10 buenas cartas que se van, sería muy raro, ¿no? Pero no hay muchas más que digas que realmente... Ya lo veréis. Lo que se va a quedar va a molar mucho. Es que se van a quedar mazos muy poderosos intactos. Temur Reclamation, o sea, Temur Reclamation, perdón. Temur Aventuras se queda tal cual intacto. Los mazos de auras, esos mazos que antes que se han dejado de jugar, pero ojo, los mazos de auras, los verdes blancos, los blancos negros. Es que yo ya estoy un poco enfrascado en la rotación, por eso estoy haciendo mucho análisis de la rotación. Se van las Shocklands, es cierto, se van las tierras. Pero esperad, todo el mundo es de Teferi, se alarga, Teferi se alarga, sí, pero se queda en el gato y el horno. O sea, es decir, se quedan muchísimas cosas. Se queda la filo ascua. Ojo, ¿sabéis olvidado la filo ascua? ¿Sabéis lo que es la filo ascua? ¿Os acordáis? Es que ya la gente no se acuerda de eso. Todos temen aventuras durante el primer mes. Y ojo, las filo ascuas. ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha hecho de cero? ¿Por qué? ¿Ha tenido que...? ¿No? ¿Por qué? Filo ascua, lógicamente, se sigue usando, pero ya no se ve. En el Players Tour, no sé si había una. Creo que había una filo ascua en 140 mazos del Players Tour del fin de semana. Había un mazo con filo ascua, creo, de 140 mazos. Así que filo ascua, eso de que dicen, se ve, no se ve. O sea, sí se ve. En Magic Arena, en Best of One, la gente, pues lógicamente, sigue jugando su mazo, ¿no? Y tal, pero ataca lo decían. Es que me han prohibido la carta. Le voy a tener que cambiar el nombre al directo. Pero no se llama ataque alado, se llama atraque alado. Buena mano. Por cierto, esta versión mono verde no es mía. Es la versión mono verde del Players Tour. Es la que jugó, la que se jugó en el Players Tour, ¿vale? Una de ellas. Se va la Celebrante Cruel, sí. Pero la Celebrante Cruel no se juega. Claro, es que se van, ya digo, se van 1000 cartas. Si queréis podemos decir las 1000. Pero que realmente se estén jugando a día de hoy, que tengan impacto, las podéis contar con los dedos de las dos manos, prácticamente. Es que yo en mi análisis, claro, yo en mi análisis pues me pongo a hablar hasta de ataque alado, por ejemplo. Se va el ataque alado, pero es una carta que se juegue, no. Se va la Isla Bonita. Azul, blanca. Sabéis que la hemos ganado ya, ¿no? Porque como tenemos el Ceratops... Bueno, el Ceratops no gana al azul blanca, porque llevará también el Spell Vence a la Muerte y cosas de esas. Si bloqueas, ¿qué tiene la ira? No, si bloqueas, sí, no tiene la ira. Miguel Esin, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me voy a asegurar de que tire la ira este turno, jugando el Troll Cuero Corteza. Y el siguiente turno hacemos el Ceratops. Ya sé que es un asco tener que jugar otra criatura más para que tire la ira, porque si no, lo mismo no le compensa tirarla y se la guarda un turno más. A ver, si efectivamente, si nos ponemos a hablar de lo que va a salir en Zendikar Rising, casi seguro que en Zendikar Rising va a salir algún nuevo pack, algún nuevo ciclo de tierras dobles o tierras triples o tierras lo que sean, digo yo, ¿no? O no. Y volvemos a tener un estándar con mazos monocolores o bicolores, que sea difícil. Bueno, y aún así, tenemos los templos y tenemos los triomas, o sea... Estaría bien que no hubiese tierras multicolores por una vez en una colección. Que parece que no se cansan. A ver, Belmonte Alexander pregunta, ¿crees que saldrán las Fetchlands? Yo creo que no. Porque básicamente lo han dicho. Me extrañaría mucho que después de haberlo dicho las sacasen. Dijeron que no, así que bueno, daremos por hecho que no. Quieren dinero, 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 dinero. A este señor le vamos a dar prisa. Y ya que estoy, voy a jugar también el token 1-1 para el siguiente turno.
Ay, que es conjuro. Pues nada. Es conjuro. Es lo que tiene. Han sacado un mazo de 200 cartas, pero hablemos de Magic Arena. Nuestro rival anterior, por cierto, jugó Azorius de control y nos tiró dos rasgas del cielo. De cuarto y de quinto turno. Y este señor, que juega Azorius de control, ¿veis lo que decía el Experiencia de la Muerte? Nos ha hecho ira de cuarto, el Experiencia de la Muerte de quinto y game over. Ya está, y se acaba la partida. Pegamos de 6 exactamente. Así que no voy a jugar la Serpiente Repta Roca, me la guardo. De momento. Hasta que llegue el momento. Ah, vale, habláis de del mazo clásico de... ¿cómo se llamaba? El mazo que ganaba cuando tú... un encantamiento al principio de tu turno, al principio del mantenimiento, ganas la partida si tu mazo tiene más de 200 cartas, pero eso es viejísimo, claro, sí, sí. Si os referís a eso, pensaba que habían sacado un mazo nuevo con 250 cartas ahora en Magic Arena y claro, me extrañaba. Vale, pues tenemos 6 y 2, 8. A ver si no tiene más removal. No recupera nada del cementerio con el Elspeth Vence a la Muerte. Y ojo que los Elspeth Vence a la Muerte no sirven con la Serpiente Repta Roca si tiene otro. Vamos a ver qué es lo que juega. Teferi tampoco sirve. Ha ciclado un trioma. Eso es buena señal para nosotros. Hemos ganado a Azorius de control. Hemos ganado a Azorius de control. No me lo puedo creer. Qué grandes noticias. Pues eso, mazos olvidados. Las Selesnia de encantamientos. Esos mazos no son malos, se han dejado de jugar, pero no son malos. Las Orzhov de encantamientos pasa lo mismo. Y la Serpiente Win Condition, sí, sí, mola mucho, es Mario Ronda totalmente. Y luego estas... no te vayas, Teferi, dice Samurai. Joder, Samurai debe ser el único que no quiere que se vaya Teferi. Todo el mundo está deseando que se vaya. Rojo, verde y sale con Templo. Puede ser una Temur de aventuras, ¿eh? Que antes hemos estado hablando de ella. Y a lo mejor el micro nos ha oído y el Magic Arena juega en torno a eso. A lo mejor vuelve en Rakul. Han dicho que no va a haber el Drazis. Parece ser confirmado. Hashtag no te vayas, Teferi. Malas noticias para nosotros, ¿eh? Noche esto. Vamos a ver cuántas emboscadas de Donry tiene. Un mazo que se va entero prácticamente es este. La Grula Agresiva, fijaos. Lealtad de Rávnica. Pierde un montón de efectivos. Aquí podríamos hacer un doble block. Me hago el doble block. Es que si no nos va a acabar comiendo. Hacemos un uno por uno. Es que el Cino Carroñero ahora mismo no hace nada, no hay cementerios. El Monte Alexander dice en Historic. Te hacen turno 3 Teferi, turno 4 Teferi, turno 5 Teferi. Es cierto. Es gracioso porque es cierto. Estoy dispuesto a aceptar el intercambio, si él quiere. Ah, no bloquea, pero voy a exiliar las cartas igualmente del cementerio. O sea, no voy a jugar la Serpiente Repta Roca. Le pego de 4, gano 2 vidas y empezamos a ganar la carrera de vidas ya en este momento. Y no sé si incluso jugar esto. Este puede que nos lo mate, ¿eh? No, me lo voy a guardar. Que más adelante puede ser un 6-6. De quinto turno, de hecho, con 6 de mana lo convertimos en un 6-6. Con 5 de mana, quiero decir, con 5 tierras. Podemos esperar. Ladrón de los ricos, eso sí que no me lo esperaba. No, no encaja mucho en el mazo Grula Agresivo, pero mira, ¡buah! Le ha salido muy buena. No podrá jugar la aventura también, ¿verdad? Puede jugar la aventura, ¡buah! Esto nos ha destruido. O sea, este ladrón de los ricos, o sea, la bestia enamoradiza nos ha destruido. Qué suerte he tenido.
nos ha destruido. O sea, esto le da la partida. Es que si nos acaba de hacer ahí con el ladrón de ricos un 3x1. Madre mía. No creo que vayamos a poder ganar a eso. Patricio Rival, buenas noches. Luego te hacemos raid, ¿eh? Estate atento que nos pasaremos para allá. ¿Qué me gustaría ver en Zendikar? A mí me da igual, si es que yo quiero que me sorprendan lo que sea. O sea, lo que sea, que saquen... Si yo confío mucho en esta gente. Esta gente sabe lo que hace, aunque no lo parezca a veces. Vale, ha sacado tierra esta vez el ladrón de los ricos. Creo que por lógica vamos a bloquear al 3-3 para minimizar los daños. Me voy a intentar vaciar la mano, yo creo. Buah, tenía filo asco. Entonces nada. Entonces, a ver, ¿qué piense? ¿Ganamos? Espérate. 6. No, no ganamos, no ganamos. Estaba pensando que con este con prisa. Espérate. Sí que ganamos. ¿Cuántas criaturas tenemos en el cementerio? Solo una. Le dejamos a uno, creo. No nos llega. Es que echad cuentas. Estamos realmente muy cerca de poder ganar esta partida. Pero no nos llega. Esto pega de 5 y esto pega de 5. Le dejamos a uno. Qué lástima. Qué lástima, le dejamos a uno de vida, ¿eh? Si se le olvida bloquear. A uno lo hemos dejado. Pues hagan una partida por ese ladrón de los ricos. Pero yo lo he hecho porque quería que él supiese que se ha quedado uno de vida, que tiene una suerte. Que tiene una suerte con ese ladrón de los ricos. No llegábamos, no matábamos. Serpiente de cero, sí, pero no valía, no nos quedaba maná. No teníamos maná para exiliar más cartas del cementerio. Nos quedaba un maná justamente para eso. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido! Pues ha ganado por el ladrón de los ricos. He dicho, el ladrón de los ricos no encaja mucho en ese mazo. Y no, yo creo que no encaja, pero es cierto que en este caso le ha dado la partida. Ha funcionado. A lo mejor estoy equivocado y sí que funciona más de lo que yo creía, pero en general yo creo que no es bueno en ese mazo. Moza, ya no tengo tierras, dice María Ronda. Buena partida, bonita partida, está bien. Un nuevo Planeswalker que sea economista, dice Corbus Marek. Seguro que sacan eso. Le veo mucho, mucho futuro y mucha lógica. Tiglutic dice que el ladrón de los ricos encaja en cualquier mazo con rojo. Bueno, en cualquiera tampoco, ¿no? Contra control es bueno, sí. En general, en las Gruul no encaja porque hay criaturas más agresivas que esa. Joder, otra azul blanca de control. Me están empezando a cansar un poco ya. Es la tercera que nos enfrentamos casi seguida. De las cuatro últimas partidas, tres han sido Azorius de control. Está bugueado esto, ¿no? No se ve bien la imagen. No le quita recursos al otro, el ladrón de los ricos, ningún recurso le quita, para empezar. Y segundo, puede que te dé algún recurso, pero no quita, no. Vamos a jugar la bestia enamoradiza. Sí, dice Nox que este bug lleva desde la última actualización, sí, ya lo he visto yo alguna vez, claro. ¿Esto es con criaturas o con criaturas verdes? Siempre que... Joder, pero es que la tienen siempre. Es que hemos jugado tres partidas contra ese mazo. Las tres veces lo han tenido en el cuarto turno. Oh, es increíble. Pero es así. Y ahora hará rasgar el cielo otra vez, ya veréis. O hará ya directamente el Jorion también. Ahora que lo pienso. Pues nada, vamos a ver si no tiene más removal para esto. Serpiente Win Condition hemos dicho, ¿no? Un
Dudo que vayamos a ganar la partida con la serpiente reptaroca, pero la vamos a intentar. Amonkhet sale el 16 de agosto, creo que es el día exacto. Sí, claro, ladrón de los ricos, el ladrón de cordura, son parecidos, tienen algo parecido. Y de hecho se llaman ladrones un poco por eso también. Ah, moza, tengo tierras. Obviamente, robando 8 tierras en el, o sea, teniendo 8 tierras en el sexto turno, con una mono verde agresiva, no vamos a ir muy lejos. Pregunta a Routar, ¿qué es Double Master? Tú pregúntale a Electrivite. Mándale un mensaje a prueba y él te lo explica. Ah, dice Patricio Rival que el live del canal es mañana. Vale, pues mañana entonces te hacemos la raid. Es que Jesús ha canjeado antes la carta de raid y pensaba que era para hoy, miércoles. Es mañana jueves, vale, pues mañana jueves te hacemos la raid. Mañana jueves tenemos Hablando con Drugos, así que cuando acabe el Hablando con Drugos te hacemos la raid. ¿Y ataca con todo? Bueno, es que tienen vínculo vital, claro. Gana más vidas de las que le quito yo, prácticamente. Vamos a ver, pegaremos. Uf, qué duro. Para que una carta cuente como altar, tiene que poner aquí, donde pone encantamiento, tiene que poner altar, por ejemplo, en esta. Aquí pone encantamiento, tendría que poner encantamiento guión altar, y entonces es un altar. Y si no pone altar, pues no es un altar. Da igual lo que ponga en el texto de la carta. Entonces, por ejemplo, que había preguntado... ¿Quién ha sido? El que lee. Ha preguntado, ¿el altar sin dios cuenta como altar para el mazo de altares? No me suena que el altar sin dios sea un altar. Es que no sé qué es el altar sin dios, pero... Pero creo que no. Si no pone altar, no lo es. Esa es la idea. ¿Cuánto pega? 5, 4 y 3, 7. Y 2, 9 y 2, 11. Pero no nos mata porque tenemos un cieno carroñero. Con el cual podemos ganar una vida y por tanto no morir. No sé por qué lo he hecho ahora, lo de ganar una vida. Bueno, si juego otro encantamiento... Vale, no juego otro encantamiento. Celta Draco dice, Calvito, sexy, despistado. Muy buenas noches, Celta Draco, ¿qué tal? Bienvenida. Ah, el altar sin dios, pero es una tierra. Claro, no, no, no cuenta. Para eso no cuenta. Ay, pues otra paliza más que nos pegan, ¿eh? Es en el tipo, es lo que cuenta, ¿vale? El tipo de carta es la que indica si es un altar o si no lo es. Y el nombre es irrelevante. Pero es una pregunta interesante, es una buena pregunta. Y es una duda que a todos nos surge en algún momento cuando estamos comenzando en el juego, porque claro, dicen por cada altar que tengas en juego, tú ves la palabra altar y dices, ah, pues ya está, pues si tengo la palabra altar, pues será eso, ¿no? A ver, hemos perdido. Es que le quedan 16 vidas. Pegamos 8. Si robamos el de más X más 0, tampoco nos llega. No nos llega ni con eso. Vale, nos devuelve la serpiente reptarroca. Ahí le llega para jugar el féretro de cristal. Va, venga, nada, nada, fuera. Te sube el cielo, dice Router. Pues mira, no, lo ha hecho mucho mejor. Se ha subido el artefacto a la mano, nos devuelve la serpiente como 0-0 y nos mata el cielo con el artefacto. Mucho mejor, sí. Al final, bien jugado también por su parte, ¿no? Vamos a ver, sobres. Uy, un sobre. Vamos a abrir el sobrecito, a ver si me dan una mítica y me animan un poco. No, el último sobre que abrí de M21 también me salió esta caca de rara. Dos veces seguidas me ha salido. En sobres. Vamos a ver el árbol de maestría, que aquí ya me da un poco igual, porque las cartas que más me gustaban eran blancas y verdes. Y ya el resto de colores, pues ya no me dicen nada, ¿no? La roja, la última roja es la Chandra, que no se juega. La última negra es la Serpiente de la Masacre, que bueno, algo se juega.
Y el azul, la discontinuidad, que bueno, algo se juega también. Hoy es martes. Dice Nereike que hoy es martes, no miércoles. Así que mañana nos hablando con Drugos. Hoy es martes. ¿En serio? Pensaba que era miércoles. Es cierto. Lo acabo de comprobar. Ahí está. Pues han cambiado un día de la semana o algo, ¿no? Vale, entonces hablando con Drugos no es mañana, es el jueves, claro. Y el y claro, la raida Patricio Rival es mañana, que es miércoles. Venga, vamos a quedárnoslas. A ver si no nos toca otra Thorius de control. Qué asco, es que es el peor pairing posible para este mazo. La Thorius de control. Pregunta Zonen que si va a salir un kit de construcción de mazos en 2021. Yo creo que no. Pero no estoy seguro, ¿eh? Que alguien en el chat lo confirme. Jesús, hoy es martes. Me he equivocado. No volverá a pasar. Yo también me he equivocado. A lo mejor me has liado tú. Azul, verde. ¿Pero dónde están esas Temur Reclamation que dicen que están por todas partes? Es que no hemos jugado contra ninguna. Llevamos 10 partidas. Y no hemos jugado contra ninguna todavía. A lo mejor esta lo es. Podría serlo. Sí, vivo en otro planeta. No sé en qué día. No sé qué día es. No, ¿qué es esto? Una Sultai. Una Sultai Ramp. Interesante. Interesante. La buena noticia, el gran hechizo de la Sultai Ramp es, obviamente, el... ¿cómo se llama? Me saldrá el nombre de la carta. La guerra... Las bajas de la guerra, ¿vale? Cuestan 6 de maná, así que el siguiente turno ya puedo hacerlo. Y mi duda es... ¿Tendrá algún removal masivo? En principio no, Ritual del Hollín puede llevar, pero no creo que lleve Ritual del Hollín, pero no se está jugando. Ah, sí, ya sé qué removal masivo puede tener que nos hunde, claro. El Ugin... El Ugin nos hunde bastante. Así que vamos a meter la serpiente recta roca. Que se salta al Ugin. Y luego la bestia buscada se lo come también al Ugin. Vamos a ver si cuela. Vamos a ver si cuela el plan, ¿vale? Si hace Ugin, el Ugin no mata a la serpiente recta roca. Y además la bestia buscada le mata. Venga, haz Ugin, por favor. Tiene 8 de mana, justos. Bajas de la guerra, vale. Tampoco son suficientes. Ha tenido que pagar 2 vidas. Por cierto, ha bajado a 5. Hace Nisa. Nisa y 1, parece, ¿no? Que va a ser el plan entonces. Bueno, aunque puedo sacar 8 de mana igualmente. Ah, mira, Lugin. El Lugin con el que pierde. Ahora dirá, anda, si no mata a la serpiente recta roca, que es incolora. ¿Cómo queréis que le matemos? ¿Con la bestia buscada o con la fuerza primordial? Va a ser más gracioso así. Ah, es de 4. Le matamos de dos maneras. No se ha dado cuenta. Bueno, se habrá dado cuenta, pero tampoco tiene ninguna jugada mejor. La verdad es que la jugada que ha hecho no es mala, ¿eh? Era su quinto turno. En quinto turno ha hecho... En el quinto turno ha hecho Nisa más Ugin. ¿Cómo ha podido hacer Nisa más Ugin en el quinto turno? No, no me acuerdo exactamente las cartas que ha jugado, pero recuerdo que ha hecho Cultivar, ha hecho Uro y creo que ha hecho también una espiral de crecimiento, ¿no? Ha tenido 8 de mana, 8 tierras en el quinto turno. Espirales, sí, ¿verdad? Concreto, correcto. Entonces, con 8 tierras en el quinto turno se ha podido hacer Nisa, ha enderezado tierra y ha jugado un Ugin. Nisa se irá. Y se va la espiral de crecimiento también. Y se va el herbívoro arbóreo. Espero que no saquen ningún acelerador de ese estilo, ¿vale? Porque es muy absurdo todo, ¿no? Evento de la extinción. ¿Cuál es el evento de la extinción? No, Roger, buenas noches, perdón. Voy a mirarlo porque no sé qué carta ahora mismo. No caigo. Es que no soy muy malo con los nombres. Evento de la extinción. Ah, ya sé, la que rompe pares o impares, ¿no? Ah, esta, sí, claro. Acontecimiento de extinción, la que rompe pares o impares. ¿Todo lo que teníamos era impar? No todo era impar, ¿no? Creo. Ganábamos igualmente,
Con que quedase un 1-1 en mesa ganábamos porque teníamos el dopador, el que da más X más 0 y luchar. Además exilia, no es destruye, es exilia. Vale, vale, gracias, Neo. Vale, buena mano. Bueno, buena mano. No es buena mano porque no tenemos jugada de turno 2 ni de turno 3. La mano no es buena, pero me la voy a quedar. Porque, bueno, esto puede servir de turno 3, puede servir, y esto puede ser turno 4. Y esto puede ser un buen turno 2. Vale, en el fondo, quien no se consuela es porque no quiere. Quien no busca la curva es porque no quiere. Dice Lobo Lautaro, esa carta es mi counter contra Flyas, ¿no? La serpiente reptarroca y encima así de top de Keas. El turno 2, perfecto. Ey, Zonen, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. El Super está roto, todo mal. Azul, verde. No sabemos a qué nos enfrentamos todavía. Me voy a guardar esto en mano. Puede ser una Temur Reclamation. Aún no lo sabemos. Sigue pudiendo ser una Temur Reclamation. Y el Destruir Gemas es bueno contra ella. Sí, Temur. Temur Reclamation. Porque Temur Aventuras no juega a la espiral de crecimiento. Mira, creo que llevamos 10 o 12 partidas. Primera vez que nos enfrentamos a Temur Reclamation. No, Fer pregunta, ¿te gusta más la bestia Namoraiza que el Yorbo? Depende, también, o sea, he dicho no da automáticamente. Pero es que depende, depende de la situación. Si lleva ira de la tormenta, bueno, primero va a tener un counter, ¿no? Supongo, este turno tendrá counter a esto. Ahí está, disputa mística. Era bastante obvio, no sé cómo no he caído en ello, pero vamos, yo tenía que jugar hechizos. Me gusta más Chorbo, ¿vale? Para mono verde. Lo que pasa es que la bestia enamoradiza es mejor en un mazo de aventuras, claro. Entonces, cada uno tiene sus ventajas. Depende del tipo de mazo, es mejor una carta u otra. Pero vamos, que las dos me gustan bastante. ¿Convertimos esto? Creo que es la primera vez que voy a atacar con un distrito movilizado, creo. Lo he jugado en algunos mazos, pero nunca se ha dado la... Nunca se ha dado la situación en la cual he tenido que jugar, o activarlo. O he podido activarlo, mejor dicho. Le quedan tres y tenemos un distrito movilizado que le gana, yo creo. ¿Podemos mutar sobre él? Criatura ciudadano. Porque no todos los ciudadanos tienen por qué ser humanos, supongo, ¿no? En Ravnica. No, no sé cómo pretende ganar con tres vidas y con tres atacantes como estos. Es curioso lo buena que parecía esta carta y lo poco que se ha jugado. No, el destino movilizado, de hecho, es que es una factoría de Mirra, o sea, es decir, es una tierra con patas, que solemos decir, ¿no? Esas cartas siempre se han jugado mucho. Dopa al cielo, lo iba a hacer, dice Nailey, que así millas más. Estaba en mis planes, lo que pasa es que ha concedido. Cuando lo iba a hacer, ha concedido, pero sí, sí, sí. Había que dopar. A ver si ganamos este y subimos a Platino 2, al menos. Dice Quill Magic que le debo un cofre de Streamloots. Pues será porque lo acabas de canjear. Si lo acabas de canjear ahora, que sepas que los doy después del directo, no durante el directo. Porque los he comprobado esa tarde, hace un par de horas o así. No había ninguno pendiente. Así que bueno, te tocará esperar un poquito. Espero que lo comprendas. Y Javier Serra dice, ¿debería meter un Ugin en el mazo de Affinity de Historic? No. Seguro que no. O sea, no sé exactamente qué mazo te refieres, porque hay varios mazos que podríamos catalogar de Affinities en Historic. Hey, buenas noches, Discontroller, ¿qué tal? Por cierto, he recibido lo tuyo. Ay, tengo que pasártelo. Luego a ver si me acuerdo de pasártelo. El vídeo de cómo ha ocurrido, ¿no? ¿Qué música es esta? Mono negra con serpiente reptarroca. Voy a dejarlo... Estaba pensando si atacar o no, porque es un intercambio justo al fin y al cabo. Es un drop de coste 1 o de coste 2 contra un drop de coste 1.
Dice Patricio Rival que extraña el mazo de Affinity Atog. ¿Y quién no? Venga, vamos a ver qué mata en respuesta. O sea, tiene que matar el coleccionista de pieles. Matar a este lo puedo matar cuando quiera. Vale, nos eliminó. Nos guajimini. El hombre este. No va a bloquear, digo yo, ¿no? No creo que esté tan loco. Y exiliamos nuestro propio coleccionista de pieles para convertir en un 3-3 el Cino Carroñero. Y empieza el festival de la espuma, porque él se ha quedado atascado en dos tigras para empezar, se ha quedado atascado. Lo tiene mal. Ya este turno podemos hacer bestia enamoradiza completa. Y el siguiente turno serpiente de Tarroca 6-6, por cierto. Aquí puede matar el 1-1 o el 5-5. Lo suyo sería matar el 5-5 siempre. Si robamos tierra, esto sería 6-6. Es una mono black. Mono black con muchos eliminar. Y serpiente reptarroca, un poco extraña, ¿eh? Por fin robó la tercera tierra, por cierto. Muy bonita esta tierra de John Abbon. Para los jovencitos y para los que empecéis con Magic, que sepáis que John Abbon es uno de los dibujantes más tradicionales, más famosos de la historia del juego, dibujantes de tierras, quiero decir. Bueno, aunque prácticamente John Abbon es uno de los jugadores, de los dibujantes, perdón, más representativos del juego. Y diréis, ¿y qué importa el dibujo? No, no. Este juego no sería lo que es si no fuese por los dibujos. O sea, si cuando empezó el juego hace más de 20 años, hace 27 años, digamos que enganchó a la gente muy rápidamente, en parte, fue por el arte. Hey, Discontroller, ¿recibiste las cartas? Sí. Mándame por fin. Venga ya, ¿de qué vas? Tercer eliminar. Un susurro, mándame Discontroller. Un susurro ahora mismo en Twitch. Y dímelo. Pregúntame, ¿recibiste mis cartas? Y me dices qué cartas eran, ¿vale? Y así yo te mando una cosita que te va a gustar. ¿Tendrá ritual de Login? No creo que después de tirar 3 eliminar tenga además ritual de Login, ¿no? De hecho, además se lo habría guardado, el ritual se habría guardado el eliminar para hacer un chum bloqueo al 5-5 y matar todo. Digo yo, ¿no? ¿Cómo haga ritual de Login ahora? Pesadilla perseguida. Mira, ya tenemos un bicho al que matar. Pues a este. Diréis, oh, pone toque mortal al 1-1. También es cierto. Lo podríamos haber hecho. Me aseguro la muerte. Sí, se tenía que haber puesto el 1-1, sin duda. Ahora ya visto en perspectiva, se tendría que haber puesto el 1-1. He sido un poco tonto. De hecho, no hacía falta pagar 3. Con que hubiese pagado 2 habría sido suficiente y me habría sobrado uno de maná para los... ese turno ha sido lamentable, ¿vale? O sea, en todos los sentidos. Lo que pasa es que lo he hecho sin pensar y ahora me he parado un segundo. Me he parado un segundito, un segundo a pensar y he dicho, espérate, esa jugada ha sido terrible. O sea, toque mortal 1-1 y +2/+2 a mi troll era suficiente y me sobraba un mana para darle antimaleficio a alguno de los trolls si hacía falta. O sea, fatal jugada, ¿no? He ganado, pero no me lo he merecido. Dice Nanito Piccolini, dice que siempre lo que más le ha gustado de Magic son las leyendas de las cartas. Sí, mola mucho. ¿What? Jesús, ¿qué has hecho? ¿Qué comando has usado de moderador que ha salido un mensaje rarísimo en Twitch? Dice Amosowi, en Mnamonket hubo incluso unas cartas con un número especial, creo que eran cartas señaladas del lore, con su leyenda propia, fue algo que me gustó mucho. Ah, sí, yo no conocía eso, es que justo yo empecé a jugar otra vez cuando salió Magic Arena y Amonket ya había salido. Cuando yo empecé a darle un poquito a Magic Arena. Entonces no sé nada de Amonket, nada real quiero decir, nada más allá de haber jugado ya después, cuando empecé. Vale, si seguimos saliendo nos vamos a llevar unas pocas victorias. Nos enfrentamos a Cajera. ¡Ojo la Cajera! Por favor, que alguien por favor gaste la carta de la Cajera de Streamlutz immediately. Y sale de Isla, Isla Cajera, qué cosa más rara, ¿no? Me guardo el troll en mano para jugar el siguiente turno y que esto suba a 3-3.
Azul blanca. Es una Azorius de control otra vez, qué asco. Oh, qué asco. Ahí está, muchas gracias, Nailaiki. mola esta tierra contra un Azorius de control, ahora que lo pienso. Y Jesu también, muchas gracias, que gasta la carta de la cajera. Voy a jugar como 5-5 este turno, porque el siguiente turno juego el coleccionista de pieles como 1-1 y ya está. Pensad que al haber salido nosotros... Discontroller, ey, Discontroller, que le mando un saludo enorme a todos. Muchas gracias, Discontroller. Oh, no. Tres Feri. Y nos sube el coleccionista. Vale, perfecto. Vale, le hemos bajado a 8 de vida. ¿Qué creéis? ¿Debemos seguir jugando criaturas o no? Why not? Vamos allá. Siguiente turno tengo dos opciones. O atacar con el distrito movilizado, o jugar una serpiente raptoroca que puede ser importante, puede ser buena contra él. Vamos a ver si tiene la ira. Bueno, lo vamos a saber cuando ataquemos, ¿vale? Porque como la puedo tirar a velocidad instantánea... Ahí va, no he jugado el 1-1. ¡Ey, Jesu! ¡Au! ¡Au! ¿No hemos robado carta? Sí, sí hemos robado carta, ¿no? Y Jesu, dos veces. ¿Por qué gastas esa carta dos veces de repente? Lo que pasa es que el siguiente turno este bicho pega de 8 con el destruir gemas. No le matamos porque tiene 10 vidas. Tenemos que esperar dos turnos para poder ganar. Así que... Y no podemos activar esto. Nos falta un maná. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para adelante con el destruir gemas y lo convertimos en un 8-8 y lo intentamos matar? Hay un problema. Que si hacemos destruir gemas y lo ponemos encima, sí nos lo puede matar con el Spez vence a la muerte. Y no queremos que eso ocurra. Así que le voy a atacar simplemente a él. Vale, le quedan 6. Vamos a jugar a un coleccionista de pieles. ¿Tendrá otro rasgar el cielo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero es que no puedo hacer otra cosa. Es que es lo que hay. Sí, lleva 4 questing bees este mazo, creo. Vamos a verlo. 4 bestias buscadas. Sí, sí, lleva 4. Están tímidas. De verdad, ¿cuántas nos han salido? Una en 6 partidas. Tiene rasgar fijo. ¿Por qué dices que tiene rasgar fijo? Ya ha tirado uno, ¿cómo va a tener otro? Fijo, quiero decir, es posible que lo tengas, sí, pero lo de fijo, fijo... Nos mató el distrito movilizado, no había caído en la tierra, que tiene... Tiene el campo de ruina, que salió entero, es que como casi no se juega. Por eso es buscada. Pero lo de fijo no tiene por qué. O sea, lo que no entiendo es que estos mazos siempre tienen el rasgar el cielo. 2 o 3. Por lo menos en la mano inicial. Lo de fijo es lo que yo no veía. Bueno, ojo, porque el cino carroñero también es letal, ¿eh? ¿Cuántas criaturas hay en el cementerio? Es que vaya chorro de criaturas hay en el cementerio. Pero lo bueno del cino carroñero es que no te lo puede matar con el Spez vence a la muerte. Y si tiene el tercer rasgar el cielo, cosa que no me extrañaría, al menos robamos una carta en busca de la bestia buscada. El Surfer es un cachondo. Oh, nos lo subió la mano. Vale. Sí, Black J, buenas, ¿qué tal? Bienvenido. El Krulagro
Después de la rotación, el mazo queda destruido. Voy a intentar ganar con una criatura, ¿vale? No quiero jugar más, bueno, aunque no creo que vaya a tener muchas más iras, ¿verdad? Ha tirado ya dos. Nos puede jugar incluso la cajera, ¿eh? Ojo. Ojalá se girase para jugar la cajera. Si se girase para jugar la cajera, entonces sí le matábamos con la fuerza primordial. ¿Se la ha puesto en mano para empezar? Mi turno, ¿vale? Ya, pues exiliamos un bicho. Discontroller también juega la cajera, efectivamente. Mi cementerio, exiliamos criaturillas. Vale, pues pegamos de 5 y el siguiente turno pegamos de 6. Es decir, ahora mismo el Cino es letal, si queremos. Vamos a verlo. A ver cómo nos lo mata. Ah, sí, tiene los otros tokens. No me había ni fijado. Ah, no tiene doble blanco. No tiene doble blanco para poner token. Es que he visto que se iluminaba la tierra. No me digas que la ha liado por girar el mana blanco. Ah, vale. Tenía también tifón de tiburones. Ey, Rasca80, muchas gracias por esa suscripción. Ah, bueno, 4 meses ya. Muchísimas gracias. Agradezco un montonazo. Bueno. ¿Qué creéis? Voy a pasar turno otra vez. Quizás tendré que haber jugado dos bichos en este turno. Ahí viene la cajera, de acuerdo. ¿Os imagináis que no tiene nada? Ahí no nos llega el mana, espérate. Quería hacer fuerza primordial para matar esto. Ah, bueno, sí, sí nos vale. Sí nos vale, sí nos vale, sí nos vale. Con que lo hagamos de 1, nos vale hacerlo de 2. Tenemos 6 de mana, gastamos 3 y luego destruye gemas. ¿Vais a ver cómo...? No nos vale, no llegamos. Ah, sí, sí, llegamos. 4 y 2, 6. No, se queda 1. La idea es, si matamos a la cajera y luego hacemos destruye gemas, gana arrollar y le pasamos por encima del token que piensa poner. No tiene doble blanco, no puedo poner el token. Vamos a hacerlo de 3. Lo hago de 3 para que me sobren 2 de mana y pueda jugar un bicho más. Vaya, no había contado con un counter, la verdad. No se me había pasado por la cabeza que pudiese hacer un counter. Cuesta 3 mutar, efectivamente. Lo he dicho como 4 veces. Que no nos daba para hacer los 2. Daba igual lo que hubiese hecho, tenía un counter. Pero lo que he hecho era lo correcto. Era ver si con esto a lo mejor lo podíamos matar. Pero mi idea era... Uno, dos, tres. Tenemos 4 criaturas en el cementerio. Ahora sí lo voy a hacer. Vamos a ver qué es lo que tiene. Es que tiene muchísima mana. Ahora sí puedo poner un token, ¿vale? Nos puede bloquear el cieno. Pero me importaba sobre todo que no pudiese en los bloqueos matarnos a ninguna de las dos criaturas. Cuidado con el rasgar, pues sería el cuarto rasgar el cielo de la partida. Uno,
Dos. Ah, no, solamente he tirado dos. Ah, bueno, solamente he tirado dos. Entonces, no son tantos. El Ceratops. El... Ojo, que es que este mazo lleva. Lleva tres Ceratops y cuatro bestias buscadas. Nos va a subir a la mano. ¿Tendrá también ladronzuelo atrevido? Venga, es 4-4 el cieno carroñero. Lo que no sé es por qué no ha puesto token. ¿Cuántas cartas ha robado? Ha robado 26 cartas del mazo y le han salido 3 a rasgar el cielo. Así es la vida. El Ceratops nos puede valer. Vamos a ver si... No, pero es que el Ceratops da igual si es que tiene la tierra de poner tokens. O sea... Mientras tenga tierra de poner tokens, el Ceratops no hace mucho. No sirve de mucho, pero bueno. Voy a darle prisa. Ah, le damos a arrollar. Eso sí que es cierto, que tiene arrollar. No me acordaba del arrollar. Bueno, pues mira, le han pasado 5. Ahora hace, el Spez vence la muerte y nos lo mata. No, no es tanto problema el Ceratops. Porque lleva el Spez vence la muerte. De hecho, llevará 4 el Spez vence la muerte, digo yo. Vale, ha ganado vidas. Ha ganado 6 vidas. Ahí está. Yo creo que es tontería seguir luchando, ¿no? Esta partida. Creo que es tontería seguir luchando esta partida. Es imposible ganarla ya. El Teferi ha estado en mesa todos los turnos, desde el principio. Lo jugó en el tercer turno, o al principio, no sé cuándo lo fue, cuando lo jugó, pronto. Y ha estado... Pues ha subido cartas a la mano 3 o 4, él solo, el mismo Teferi, lo cual no es lo habitual. Es una pena que rote el Ceratops, efectivamente, pero ya no porque rote, sino porque solamente ha estado un año en estándar, nada más. Las colecciones básicas... Solamente están un año en estándar. Antiguamente salía una cada 2 años y era más justo. Pero eso cambió hace mucho. Y sacan. Sacan una tierra, una colección básica cada año ahora. Es la forma de hacerlo. Y claro, eso hace que tus cartas duren solo un año. Están 15 meses en realidad. Vale, pues en lugar de 12, 15 meses. Un año, eso es un año. En mi pueblo a eso lo llaman un año. Voy a jugar el 3-3, lógicamente. Esta mano contra una monored... Vale, el problema de la monored es que te hace filo asco y te revienta. Cuando crees que más o menos la partida está igualada, hace Anax. Siguiente turno filo asco, te pega de 14 y adiós. Así que realmente... Esta partida está ya perdida, prácticamente. De hecho, puedo hacer montaña, filo ascua. Vale, no hay filo ascua. Espero que no tenga la suerte de quitarnos una bestia enamoradiza con el ladrón de los ricos. Es que sería muy triste si atacara con todo. Vale, todavía saca otros 3 más de maná de ahí. Como va a sacar... Me lo estoy viendo. Va a hacer filo ascua igualmente. Vamos a bloquear ahí. Que al menos sabemos que ese vapor de la fuga se muere, aunque haga filo ascua. Claro que nosotros también. ¿Es su tercer turno en serio? No, es el cuarto. Es el cuarto turno, ¿verdad? Acepto que de cuarto turno me hagan esa locura, vale. Ay, Dios mío. Vaya... Paliza nos ha pegado. My deck is red, my brain is dead. Berecliff is my hero, your life is zero. Me gusta mucho esa frase de Samurai del chat, está muy bien. El pack completo tenía, le ha salido a la perfección, sí, sí. Mana bicho, mana Anax, mana ya filo ascua. De cuarto, con el evaporador, sacando mana,
muy bruto. Sale el oponente, venga, va. Estoy saliendo bastantes partidas esta noche, no me puedo quejar. Vale, qué raro, ¿no? El rival dos turnos y lo único que ha hecho es jugar un Horno de la Bruja. Ay, nos hemos quedado atascados. Bueno, entre comillas, lo de atascados. Nah, no es tan grave. Voy a atacar primero. No creo que vaya a haber ningún tipo de sorpresa. Y hacemos doble bicho. Hacemos coleccionista más token. Podemos funcionar con dos tierras en esta partida, yo creo. Bueno, podemos funcionar con dos tierras durante un tiempo, pero espero llegar a robar al menos la tercera algún día. Bueno, Neleiki, buenas noches, gracias por haber estado por aquí. Discontrol dice 31.000 Doraemons esperando a los 200.000. Ah, bueno, si llegas a 200.000 es que vienes aquí a mi casa a un vídeo de YouTube o a un directo, yo te invito, sin problema, ¿eh? Pues creo que voy a atacar impunemente. Es mono negra, ¿eh? Mono negra de horno gato. Mira, una carta muy importante que rota es el cloacahuesos. Que la gente no da la importancia que tiene esa carta. La verdad es que nos lo ha puesto en bandeja. Le voy a exiliar el gato, eso seguro. Y no sé si exiliaré también el cloacahuesos. Nada, vamos a jugar otro 1-1. Para aprovechar el turno. Porque no creo que el cloacahuesos lo pueda recuperar este turno. No creo que nos haga perder vidas. Y si nos hace perder vidas y le da para recuperar el cloacahuesos, pues bien por él, ¿no? No, esta versión creo que no. Es que es la versión del Player's Tour, no es mi versión. Yo no la juego así exactamente esta baraja. No lleva Vivien. No es el mazo como yo lo jugaría. Yo de base no jugaría los... los Shifting Ceratops, estos yo de base no los jugaría. Y llevaría los cuatro Destruyegemas. Me he estado guardando... o sea, la fuerza primordial la podría haber gastado el turno anterior, pero creo que era importante salvarla para... guardarla para un momento, para algo más importante. O sea... vale. No sé si ha sido... bueno, era lo que tenía que hacer, claro, efectivamente. No, no, está bien hecho. Dice Wii, pero es lo correcto. Es que si no hubiese hecho eso, no habría hecho nada. No habría conseguido sacar nada, vamos. Era la única forma de sacar algo. Oh, qué pesado, qué asco. Ahora tiene toque mortal. Ahora ya sí que es un problemón, ¿vale? Uf, por fin hemos robado una tierra. Es que nos mata todo, ¿eh? Es que ya solo con esto... bueno, este... es que nos mata todo. Le quiero exiliar el cloacahuesos, si se da la oportunidad. Es que nos mata todo. No sé qué hacer. Es que no creo que... es que con lo que tiene no podemos hacer nada. Nos mata todo.
Nos hace un daño a nosotros. Con el que tiene toque mortal nos hace el daño a nosotros. Eso es lo más raro que he visto. Pensé que nos mataría el cieno. O el troll. Vale, ahora ya sí, eso me cuadra más. Nos ha hecho el daño a nosotros otra vez. No sabe cómo funciona esto. Nuestro rival no sabe cómo funciona su carta. Le podría haber hecho un daño más, pero no lo he hecho. No sabe cómo va. No sabe que con esto nos mata a nuestros bichos, con el toque mortal de sacrificar. Me he quedado enderezado para hacer esto a final de turno. A ver si le podemos pillar con esto. Es... A ver, como lo está jugando mal, ¿tenemos alguna opción de ganar? Sí, claro, se le nota noob a kilómetros ahora que ha cometido esos fallos, ¿no? Como que le habría lo de menos. Nos podría haber matado todos los bichos que teníamos y no lo ha hecho. O sea, no es lo de menos la habilidad. Es muy... Si te refieres a esto, Neo, claro. Como tiene toque mortal, cualquier daño de sacrificar nos mata a cualquiera de los bichos que tenemos. Le podría haber impedido recuperar estos bichos pagando 2 de maná, pero se me ha olvidado. No me, sí, me imaginaba que no me lo decías a mí porque sí que era importante. Y digo, no tiene sentido que Neo diga eso, efectivamente. Me lo imaginaba. Nadie está hablando contigo, dice Neo. Qué cruel. Creo que ha hecho los dos daños al mismo bicho. Es que no sé. Espérate. No hago nada. Yo no tengo que hacer nada. Es él el que tiene que hacer algo. No sé qué está haciendo. Ahora, vale, sacrifica el cloacahuesos, vale. Y se ha dado cuenta. Pero le hace el daño al que ya está bloqueado. Le ha hecho el daño al que ya está bloqueado, por tanto, muere. Yo entiendo qué ha hecho el rival. Bueno, pues gracias por ganar la partida, qué majete. No, yo creo que se ha dado cuenta al final, ya cuando eso... A ver, lo que ha pasado, yo creo que lo que pasa con este rival es... No vamos a decir que es un jugador malo o inexperto, porque no lo sabemos realmente. Pero se ha copiado la baraja de otro sitio, se ha puesto a jugarla y es la primera vez que la juega. Y no se ha dado cuenta de ese detalle, de que su criatura gana toque mortal, por tanto los tiros que pega son letales, son mortales esos toques que hace, ¿no? Y entonces no se ha dado cuenta de ese detalle. Y creo que al final de la partida ya sí se ha dado cuenta, se ha puesto nervioso y también lo ha hecho mal. Pero ha sido muy raro, ¿no? A ver, lo de que gane toque mortal es una carta de Ikoria, que es relativamente nueva, ¿no? Que digamos que prácticamente pues, acaba de salir, entonces es normal meter la pata. Voy a mirar qué otros mazos tenemos, porque a ver, hemos estado jugando Azorius Flyers, no me he quedado muy satisfecho. Hemos estado jugando la Stompy, la mono verde Stompy, y tampoco he quedado muy satisfecho con ella, realmente. No es mi versión, ya digo, vuelvo a insistir, no es mi versión. Pero no he quedado muy satisfecho. ¿Y sabéis con qué mazo he estado jugando y sí me ha gustado mucho? Es la Esper Midrange del Players Tour. Este mazo que parece tan malo, pues no es tan malo. Se defiende bastante. En muchas situaciones contra muchos mazos es bastante bueno. Ciclar, dice Amosou. Y no, me da muchísima... Eso sí que me da muchísima pereza el mazo de Ciclar. Me da muchísima pereza. Casi preferiría jugar Aventuras, porque va a ser uno de los mazos que lo va a petar en el próximo estándar, que jugar cualquier otra cosa. Venga, no quiero jugar algo que... Ah, del Players Tour está la Winota, el mazo de Winota del Players Tour, pero es que no me gusta nada. Es que me parece muy malo. Vamos a jugar la Mono Black, la Mono Black agresiva del Players Tour. Esta, la que lleva los... No es esta. Esta es otra distinta. No es esta, no es esta que yo quería jugar. La Mono Black que yo quería jugar... Joder, qué lío de mazos. No sé... Ah, es... ¿no? No sé ni cuál es. No la tengo aquí. La que lleva el encantamiento que da más 3, más 1. Y volar.
Esta es de Historic. Esta es la de Historic. Mono Black Control, Mono Black Agro. La de Revis, la del Players Tour. Vale, pues no tengo ahora mismo, la he borrado. La he borrado. La Mono Black, esa, la he borrado. Bueno, vamos a seguir jugando. Pero voy a cambiar de mazo. Voy a jugar el mazo este, el Esper Midrange del Players Tour, que no me parece un buen mazo tampoco, pero es divertido y es distinto. Band Flash, dice Pipel Pipelón, su mazo. No, no, gracias. Es que no me apetece jugar algo tipo Band o Flash ahora mismo. Ya lo hemos jugado mucho. Me gustaría un poquito cosas, algo un poco distinto, como por ejemplo esto. Jugamos contra un mazo de Jorion. Bueno, la mano no parece mala del todo. Y tenemos un Adivinar 3. Así que vamos a aprovecharlo. El Counter y el Regisaurio creo que pueden ser buenos contra ese mazo. Venga, vamos a quedárnoslos. He dejado arriba Counter, bueno, Disputa Mística y Regisaurio Pútrido. Y hemos tirado para abajo una tierra. Pues tenemos ya 4 tierras de mano iniciales, así que no las necesitábamos. ¿Creéis que meter un Regisaurio Pútrido de tercer turno es muy loco? Primer turno me voy a descartar la Ráfaga de Éter, o sea que es fácil. Bueno, hace Teferi, bueno. Es que estaba pensando jugar la Esfinge. Vamos a hacer otra vez el Regisaurio Pútrido. Estaba pensando hacer la Esfinge para aprovechar mejor el maná, pero si juego algún hechizo azul ahora, tenemos la Disputa Mística, aunque no creo que vaya a jugar ningún hechizo azul. Vale, bien. Creo que la Ráfaga de Eterno es buena contra él. Vale, vamos a matar el Teferi, creo que es importante. Tenemos además counters en mano y todo. Ahí tira el Rasgar el Cielo, sí. Nos tiró el Rasgar el Cielo, que nos ha fastidiado bastante. Vamos con la Esfinge. A ver si no hay segundo Rasgar el Cielo. Claro, claro, por eso precisamente he atacado al Teferi, porque quiero usar los counters. Joder. Uf, qué desesperación. Ya nos ha ganado. Vamos a jugar el Ladronzuelo Atrevido. Tierra Girada. Eso sí, nos hemos robado todos los counters del mazo. Lleva 2 vetos de Dobby en el mazo y 4 disputas místicas. Pues toma, zas, todas. Ya nos ha ganado porque ya contra ese Teferi ya no podemos hacer nada. Le ha salido redondo, ¿eh? Jesús quiere que juegue su mazo. Vale, perfecto. Pásamelo, Jesús. ¿Por dónde me lo pasas? Estaré atento aquí a los susurros. Aunque prefiero... Vale. Si me lo pasas un enlace a EtherHub o algo por el estilo, pues mejor. Vamos a rendirnos. Esta partida está perdida. Si me lo pasas, pasa como quieras. Pero pásame un enlace, por fin. Que sea pinchar y copiar el mazo. Es verdad, Javier Sierra dice: te falta poner en la esquina un contador de Azorius Control. Es que hemos jugado contra un montón de Azorius Control. Está siendo bastante duro. Yo quería jugar la Mono Black y de hecho no la tengo. La voy a buscar y la voy a poner. Vamos a importar el mazo. La Mono Black Agro, esa que tiene el encantamiento de volar. A ver, que la estoy buscando. Uf, no están tan bien organizados los mazos como yo pensaba. Bueno, pues como no la encuentro, vamos a jugar la Mono Black del Players Tour y ya está. Que ni siquiera la he llegado a probar. Que es esta.
Bueno, Jesús, estoy atento a que me lo mandes. O lo has puesto en el chat y no me he dado cuenta. Estoy mirando el chat a ver si encuentro el mazo de Jesús, pero no. Nos la vamos a quedar porque al menos tenemos disrupción y anticriaturas. No está mal, ¿no? Podría ser peor. Mazo de caballeros. La gente se olvida del mazo de caballeros, pero no son malos los mazos de caballeros. Siguen siendo igual de buenos. Caballero venerable. 2, 3. Uf, demasiado caballero en mesa para mí. Voy a atacar. No bloquea. Tenía la esperanza de que bloquease, pero no ha ocurrido. Vamos a quitarle al menos la filoascua, si es que la tiene. Luchar como uno, bueno, no está mal. Pero ojo lo que viene detrás. Veterano inspirador. Creo que deberíamos rendirnos. Es que pega de 8 este turno. Y esto crece. Creo que estamos un poquito fuera, ¿eh? Es que esto se hace gigante y no podemos matarlo con lo que tenemos en mano. Vamos a jugar a la pesadilla perseguida para bloquear. Que conste que no es la versión que yo quería jugar. Ah, ya sé de dónde la voy a sacar. La versión que quería jugar la voy a sacar de mi canal de YouTube. Ahí la tengo, tengo la buena. ¡Ey, José Castro! ¿Qué tal? Juega la OTR, la carta invencible. Pelea en el chat, ¿qué ocurre? Mira, mientras no lleguen a las manos, me da igual. Jesús dice, ¿cómo la subo? La baraja, pásamela a EtherHub. Mira, lo voy a explicar. Vienes aquí a EtherHub, ¿vale? A EtherHub.com, en mis decks, user decks, no, aquí en my decks, ¿vale? Deck Hub, my decks, y aquí le das a importar y pegas aquí el mazo. Bueno, lo importas, ¿vale? Copiar, pegar. Le pones un nombre y le das a importar y ya está. Y me pasas el enlace del archivo. Ah, está atacando este señor. Pues nos comeremos ese ataque, que es de 6 y prácticamente nos mata. O pásame el mazo como puedas, Jesús, da igual. Vale, estoy buscando mi mono black. Bueno, mi mono black, quiero decir, la que me gusta. Uf, es que encima, como le ha puesto contadores a los bichos, no puedo ni matarlos siquiera. ¡Ey! JHLC93, muchas gracias por esa suscripción. A través de Twitch Prime, 4 meses. Muchísimas gracias y buenas noches, por cierto. Ay, la tierra, nos habría venido bien tener esa tierra ahora. Dice Javi que pruebe Soul Sisters de Historic o Mono White de estándar del Red Bull. Es que son mazos que he jugado aquí en el canal. En YouTube hay un montón de vídeos de esos mazos. Y en el canal aquí en directo he jugado Soul Sisters de Historic, cientos y cientos de partidas. Y la Mono White de estándar del Red Bull también la jugamos aquí en el canal. De hecho, hay un vídeo de YouTube de ella. Son mazos que hemos jugado mucho. Bueno, a ver, Jesús, no sé si da señales de vida y me pasa el mazo. Aquí la buena noticia es que se ha girado entero. La mala es que no podemos matar. Sí, podemos matar al general kurdo este. Pero ya está. Este robo es bueno. Muy bueno este robo. Este robo puede cambiarlo todo. Él va a robar carta extra. Podríamos haberlo matado antes de que robase la carta extra, ahora que lo pienso.
Me las pasa por susurro, vale, Jesús, no te preocupes, ya me las apaño. Joder, otro más. Ah, lo de siempre. Es que esto pierde el formato. El mazo, al pasarlo por susurro pierde el formato y tengo que hacerlo manualmente. ¿Ves? Al pasarlo por susurro, el formato pierde el mazo y tengo que meter carta por carta. Esta partida está perdida. O sea, me gustaría jugar el mazo, pero es que tengo que meterlo carta por carta. No es tan complicado. Es que solo hay que hacer copiar y pegar. Vamos a ver. Lo voy a pasar por el chat. Por favor, que alguien me pase un enlace de esto. Si quieren. Y lo jugamos. Es que está sin pagar ni hacer los saltos de línea. Al pasarlo por susurro pierde el formato y está sin saltos de línea y sin nada. Voy a intentar jugar el mazo que decía que quería jugar. Que es este. La Mono Black Agro. De voladoras. Bueno, de voladoras. Que tiene el encantamiento que da volar. Y es esta. Vale, ahora me la has pasado por Facebook. A ver si por Facebook no pierde el formato. Por Facebook no pierde el formato. Perfecto, lo voy a intentar hacer. Ahora voy a jugar una partida más, ¿vale? Con este mazo, Jesús, y ahora juego con el tuyo. Es que pasar carta por carta manualmente me puede llevar 5 minutos del stream y queda muy mal. Venga, vamos a jugar este mazo así. Nos la quedamos, la mano está bien. Es bastante buena, de hecho tenemos el turno 1, el turno 2, el turno 3. ¿A qué nos enfrentamos? Mazo con Giganta, o sea que posiblemente sea una Rakdos Sacrifice o algo por el estilo. Venga, salimos de cloacahuesas, no te preocupes, Jesús. Pero vamos, ya cuando te pille por banda te voy a explicar bien cómo se hace lo de Terhap, solo de subir y bajar mazos de ahí, porque es una tontería. Dice Black que juegue el combo de colosificación. Lo juega siempre mi amigo Silver Cage y nos gana. Efectivamente, mazo Rakdos, como ya habíamos predecido. Me ha surgido la duda ahora. Tendría que coger el diccionario, pero no lo voy a hacer porque estamos en medio de un directo. Bueno, Neo, buenas noches, descansa. No te estreses, no te pongas nervioso. Estaba pensando hacer la bandida de la cometa para quitarle un posible horno o un posible reclamar al primogénito, que me acuerdo que uno de los dos va a tener. Pero he dicho, y si hinchamos ahora, y esto ya aguanta 3, y se convierte en una amenaza ya por sí mismo. Vale, veis, ahora sí que hay un buen objetivo para eliminar la sacerdotisa. Bueno, Jesús, como vamos a tener un buen viajecito tú y yo dentro de poco, ya nos encargaremos de analizarlo, de hacerlo bien. Me vale cualquier bloqueo que él quiera hacer. Es que lo he pensado y digo, si es que me vale, haga lo que haga él. Vale, aquí hace el 2x1, pero lo hace después de morir, me vale. Le hemos dejado ya en 6. Es que es mejor así. Sí, nos hace el 2x1 con el carnicero, pero así es la vida del carnicero. Y ahora, pues o bien le matamos la sacerdotisa, pero tiene 2 tierras, o bien jugamos el engendro del caos, que creo que es mejor opción porque es letal el siguiente turno. O prácticamente letal ya el siguiente turno. Y se queda atascado en 2 tierras. Bueno, nosotros nos vamos a quedar atascados en 3. Ey, Jesús, ahora ha puesto al final ya por fin en Etherhub, muchas gracias. A ver, ¿qué mazo? Dios, ¿qué es esto, Jesús? El mazo que me acabas de enviar puede ser buenísimo. ¿Cómo? ¿Nos ha matado a los dos? ¡Oh!
Tendría que haberle matado a la sacerdotisa. Qué tonto he sido. Mira que dejársela viva con dos tierras nos ha matado a los dos bichos. Tendría que habérsela matado. Pues el mazo de Jesús puede ser buenísimo o malísimo, pero no tiene término medio. He sido un inocente, un ingenuo al dejarle viva a la sacerdotisa. No tenía nada en mano. ¿Cómo? ¿Se ha robado el horno? Estas cosas solo me pasan a mí. O sea, le miro la mano con la... Bandida no tiene nada. Paso el turno y tiene un horno. Ah, Dios. Ya no ganamos, porque cada vida que le quitamos con la bandida la gana con el gato. Nos va a ganar con dos tierras. Y eso ha sido por un error mío, ¿eh? Joder, le habíamos ganado la partida clarísimamente si le hubiese matado a la sacerdotisa. En cambio, hemos convertido una situación ganada en una situación perdida. Y la jugada era obvia, claro. Reclamar al primogénito más una criatura de coste 1 era suficiente para hacer lo que nos ha hecho, claro. Bueno, si sigue atascado en dos tierras, todavía a lo mejor hasta ganamos la partida. Sacrificar al gato. A lo mejor también podemos acabar ganando simplemente porque le sobrepasemos con todos los bichos. Tenemos un problema, y es que si junta la tercera tierra, con el diablo del caos, el gato y el horno nos mata todo. Todo, ya me entendéis, nos matan cosas. Aún así voy a seguir forzando hacia adelante con bichos, llenando la mesa de bichos entero, por si no roba la tercera tierra. Si no roba la tercera tierra, esta es la mejor opción, llenar la mesa de bichos. Y ver la siguiente. PH Neutro dice, Arena tiende mucho a que los rivales hagan el top deck de su vida, pero ten en cuenta que desde el punto de vista del rival, tú también eres un rival, y si tú no te haces el top deck de tu vida siempre, entonces entramos ahí en una contradicción. A ver, Javier Sierre pregunta, a modo de curiosidad, ¿han sacado en Double Masters la carta Nausen? Creo yo que sé. Supongo que si les da dinero la habrán sacado. No sé, no tengo ni idea, no me miro el spoiler, es que no me interesa. Que no me interesa Double Masters. Creo que ahora ya sí que ganamos, ¿no? Le matamos uno de los bloqueadores, el colocahuesos. Tiene 7 vidas. Y podemos... Bueno, va a bloquear al caballero, claro. Nada, le entra... Es que le entra poco daño, realmente. No pegamos mucho. Hey, Daniel Victoriano, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a darle... toque mortal y vínculo vital a este, aunque da igual porque va a sacrificar el gato en respuesta, pero bueno, me lo podría haber guardado en mano ahora que lo pienso, hasta el final del turno, para que no sepa lo que tenemos. Habría sido más inteligente, sí. Ojo que nos quedan 13 vidas, ¿eh? Que los gatos te matan sin atacar, me acabo de dar cuenta de ese detalle. Si me hubiese esperado a ver qué gato sacrificaba, habría tenido sentido este lanzanegra ejemplar. No sé si robar una carta en el mantenimiento antes del turno. Venga, por fin robó la tercera tierra el pobre. Diablo del caos, ¿vale? Creo que no. Prefiero robar, a ver qué sale. Obviamente una tierra. Vamos, no importa, la jugamos y robamos después.
Claro, la peor jugada posible, claro, que lo pienso, porque nos puede bloquear al caballero de la Legión de Ébano y matarlo. Puede sacrificar el gato y con el horno nos puede matar este y este. Le pasan 2 de daño nada más. No ha sido buena idea ahora que lo pienso. No, vamos para adelante. Que me bloquea el caballero, se muere. Me bloquea el culacahuesos, no se muere. Esto es un regalo que le hago. Y nos mata este y este. O sea, le van a pasar 2 de daño y se queda a 4. Si pudiésemos matar este escorpión o sacrificarlo o algo, ese bloqueo... Claro, ese bloqueo es el bloqueo óptimo, cierto. Y ojo, porque nos baja a 10 de vida, pega de 4, nos baja a 6. Él se queda exactamente igual. Bueno, y cuando el segundo nos mata, es que nos mata, porque con el segundo Diablo del Caos hace 4 daños extras. De hecho, era casi mejor quedarse bloqueando con el escorpión. Hemos perdido esta partida, nos ha remontado con 2 tierras, se ha quedado toda la partida. Madre mía, vaya desastre de partida. Estaba ganada hace 20 turnos. Y la hemos perdido por dejarle viva a la sacerdotisa. Esta partida es para analizarla desde el principio. El momento en el que tomo la decisión... Un desastre, sí. La terrible decisión de no matarle a esa sacerdotisa y jugar otro bicho más. Y nos da la vuelta completamente ahí en ese punto. Y aquí ahora ya en la parte final ya daba igual. Realmente atacado, no atacar... El resultado habría sido el mismo. De todas maneras... podéis pensar que este mazo es así, pero no es así. O sea, si miráis el listado del mazo es que no se parece en nada a lo que he jugado. Lleva 4 registros putridos, lleva 3 rankles, lleva 4 demonic embrace, que no me acuerdo cómo se llama en español. O sea, el mazo realmente no se parece a lo que hemos visto. O sea, no gana como hemos visto que intentábamos ganar. Hey, JHLC. JHLC93 dice: estás más nervioso que Marco en el sorpresa sorpresa. Totalmente cierto. Este bicho merece la pena guardárselo en mano para pillar por sorpresa a buenos atacantes del rival y tal, pero vamos a jugar para tener Jesús un ataque bueno. 500 dice que con lo que me ha costado la Eterid no se entera de nada. Vaya 2x1 nos hace aquí. Dios. Ahora nos está saliendo todo al revés. Darle la alarma, darle la alarma. Vamos a matarle eso ahora ya en respuesta. Y listo. ¿Otro que se queda atascando 2 tierras? No, es una Mardu de Winota. Y Matthew dice: Domingo, eres nuestro boss, haz que no haga calor. ¿Cómo? Eso es complicado. O sea, yo ahí no tengo control. Puedo hablar con el de arriba y que me decir: oye, baja un poco la calefacción y eso. PH Neutro dice en el chat: me están encantando las reediciones de Double Masters. A ver si falla esta buenota. Venga, por favor, que falle la buenota. Y puso otra buenota en juego. Bueno, bloqueamos al perro, esa es la parte buena. Y buenota solo pega de 4 y ya no tiene más no humanos en mesa. Vale, aquí nos da para hacer todo, para hacer el culacahuesos también. A ver si tiene algo. Obviamente no tiene nada, claro. Uf. El caballero, otro volador. En principio, la carrera de las vidas nos favorece a nosotros un poquito. ¿Esto es humano? Sí, es humano. Los dos que tienen mano son humanos. O sea que no van a disparar más veces la buinota. No, si nosotros solo tenemos tierras, tranquilo. Sí, es cierto. Que de todo lo que podría sacar... Ha sacado otra winota. Tiene el desgarrado de la Azotep y el teniente de Barry. Este robo sí... No es tan bueno realmente.
pero es mejor que nada. Matthew, ¡Ey, Matthew! 84 dice, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta. 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 Y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla, Ceuta y Melilla. Pues nada. Si le sale una buena aguinota, nos puede ganar. Pero tiene que ser muy buena esa aguinota, claro. Tiene que pegar de 8, tenemos dos bloqueadores. Lo que pasa es que tiene dos no humanos. Venga. En la primera aguinota ha fallado. Segunda aguinota, Judith. Creo que es prácticamente el mejor robo que le podía salir. ¡Oh! ¡Nos ha ganado! Con la Judith y con todos los tokens. Tenemos que matar a esa Judith, claro, antes de que pueda sacrificar todas las criaturas. Ese es el bloqueo. Nos pasa 1 y 4, 5 y 2, 7 y 1, 8 y 1, 9. Nos mata justo. Si sabe echar las cuentas, nos mata justo. Nos hace 8 y nos morimos con el engendro del caos. No, da igual que tenga indestructible. Da igual el orden de cómo bloqueásemos. Ahora, hace 9. Es que a lo mejor tendría que haber matado el bicho antes de que pudiese bloquear, ahora que lo pienso. Habiendo sacrificado cualquier cosa con el espanto de la amargura. Creo que nos hace 8 justos, ya os digo. Pasan 4. Sacrifica 3 más, son 7. Justo, a 1. Nos mata, nos morimos con el engendro del caos. No, el indestructible no es relevante. No cambia nada. Nos ha ganado. Nos ha dejado a 1 justo y nos morimos con el engendro del caos. Oh no, espérate, nos quedamos a 2. Ah, nos quedamos a 2. He contado mal las vidas. Ah, bueno. Vale, había contado mal yo. Pues menos mal que no he concedido. He estado a punto de conceder. Ah, que Judith no hace daño con tokens. Es cierto, Dan ha sido el que ha acertado. Es cierto. Es solo con criaturas que no sean muerte de criaturas que no sean tokens. Jesur 500 dice que mi mazo no se entera de nada. ¿Tu mazo no se entera de nada? ¿Por qué dices eso? Es que no, es la misma partida, Jesús. No he terminado la partida. Tu mazo está aquí, mira. Vamos a jugarlo. Ay, me faltan cartas. Bueno, no me fastidies. A ver cuántas cartas me faltan. Me falta una infrecuente. Vale, vale. ¿Y del banquillo? Ninguna. Vale, vale, ni problema. Es que estaba terminando la partida, Jesús. Por eso no podía jugar todavía tu mazo. Es que la partida se ha alargado. No sé de qué va. Benzuan, muchísima razón, Benzuan. Vamos a ver, el mazo es una locura, es una mano verde, es que no sé ni cómo explicarla. Que tiene aceleración en forma de elfo y anowar, ¿vale? Y ya está, es la única aceleración que tiene el mazo en forma de elfo y anowar. Y luego lleva... Bueno, esto también sirve. Te permite jugar una tierra adicional y explora criaturas, o sea, es decir, esto es bueno. Para acelerarse también, quiero decir. Puede servir para acelerarse, vale, vale. El cazar la presa, que es de luchar a velocidad de conjuro, impulso aventurero que busca tierras o criaturas entre las tres cartas del top. Es un mazo de explorar. Con estación de crecimiento porque haces mucho objetivo a tus criaturas con mordiscos rabiosos. O sea, es un mazo con muchos anticriaturas y de explorar. Vale, es que la idea es buena. El problema es esta carta, la Majestad Colosal, no la veo muy clara, pero solamente tengo una copia. Luego, Niebla Cegadora, esto sí que ya no lo veo ni pies ni cabeza. Esta carta, Jesús, prevén todo el daño que se fuera a hacer a las criaturas este turno. Las criaturas que controlas ganan la habilidad de Antimaleficio. Ah, lo haces por el Antimaleficio, como para protegerlas, puede ser, pero esta carta es mala. ¿Sabes qué carta es mejor? Pues yo tampoco. Tampoco porque no me acuerdo del nombre, pero hay una carta de coste 2, de la colección básica M21,
que es rara y que es instantáneo, que es sencillamente mejor si la idea es proteger, intervención heroica. Por 2 de maná, los permanentes que controlas ganan antimaleficio e indestructible, que es mucho mejor que eso. Es que es eso, si llevas la carta esta por la niebla, no tiene sentido por la niebla. ¡Ey, el Feir! ¡Sí! Muchísimas gracias por esa raid. Y bienvenidos a todos los que venís de parte del Feir. Aquí estamos jugando mazo del suscriptor ahora mismo, precisamente, una mono verde de Historic, de explorar, que tiene muy buena pinta. Y yo creo que... No, Jesús, explícame en el chat. Voy a jugar el mazo tal cual me lo has mandado, ¿vale? Pero en el chat me gustaría que pusieses si tu idea... ¿Dónde está el mazo aquí? Si tu idea del mazo es esa, o sea, la carta esa de la niebla, si es por eso o por proteger, dímelo. Hazle el cambio, pero no. Porque si es por eso, lo dejamos así, y si no, pues lo cambiamos. Para Mingo, exceso de mayúsculas. Te ha baneado el bot 5 segundos, tranquilo. Buenas, el Feir, ¿qué tal? Bienvenido. Me has hecho la raid sin despedirte de tu gente. Muy bien, muy bonito. Y se despide de aquí. Bueno, que el Feir os da las buenas noches. Ahí lo está poniendo en el chat. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias al Feir por la raid. Se agradece un montonazo. Esta mano es un mulligan porque no tiene ni una sola criatura. Por proteger y evitar el daño. Pues ya digo, yo creo que... Me gusta la idea. Venga, vamos a quedárnosla. Esta carta la cambias por el instantáneo ese que te he dicho de M21 y yo creo que va mucho mejor. Hey Dimir Death, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Me quito una y me robo otra. Tocad madera para que robemos. Tiramos de todas maneras, como estamos en partida amistosa ahora de histórico. Otra vez Goblin, sí. No pasa nada. Esta es un poco mala en comparación con esta, quiero decir. Vamos a hacer el guardabosque Luz de Jade, que explora 2 veces, que es bastante mejor. Vale, tierra. Ah, y un elfo de Llanowar. Que me lo voy a quedar. Tengo la tentación de jugar esta carta el siguiente turno, porque la ventaja de cartas que nos puede dar a partir de ahí puede ser absurdísima. Dice Javi, metería 2 intervenciones y 2 nieblas porque con la intervención no previenes. Y si te toca contra goblins... Pero a ver, que esta carta no vale para nada contra goblins. Previenes un turno, ¿qué? Y el siguiente te vuelve a pegar de 200. Te mata el siguiente. Esta carta es muy mala en todos los sentidos y ya está. No hay mucho que hablar sobre esa carta. No voy a atacar, voy a quedarme bloqueando. Al menos vamos a intentar prevenir daños. Discontroller ha canjeado la carta de la tortuguita. Es como me siento yo ahora mismo. Qué graciosa. Dios mío. Crenco con prisa. Ay, Dios mío. A ver, este Crenco... ¿En qué momento se les ha ocurrido sacarlo? Dice Jesús, tiene un combo guapo con el camino y el druida que pone saprolines. Cierto. Eso tiene que molar. También es cierto que es su cuarto turno. Es una de las salidas buenas de Goblins con un Muxus. A ver si salen 6 tierras. Pues no. Le han salido 2 tierras. Y todo lo demás... Vale, encima nos mata el único bloqueador que teníamos. Vamos a dejarle hacerlo. Que todavía sigue sacando maná. Dice Black que por qué muteo el juego. Porque tiene un sonido horrible el juego, la verdad suena bastante mal en los directos y el problema del juego es que el sonido está mal hecho de este juego. Hay efectos que suenan muy alto, otros que suenan muy bajo, la música es monótona, repetitiva y a veces se para, salvo que lo hayan cambiado, o sea, pero desde luego siempre ha sido, el sonido ha sido nefasto del juego. Lo quité, o sea, acabé quitándolo, al principio sí lo usaba, pero te digo, es que yo qué sé, a lo mejor... Había un efecto que sonaba muy fuerte y otros que sonaban muy bajos. De repente sonaba una voz de un Planeswalker súper alta y otra vez sonaba baja. La música a veces suena y a veces al cabo de un rato se para. Y deja de sonar. Y entonces al final pues acabé...
acabé quitando el sonido, pues prefiero poner cualquier música de fondo y ya está. Ey, amo, so, voy a cansar de esta catarri. Esos gobos. Vamos a jugar otra partida más con la construcción que nos ha dado Jesús original y luego le hacemos el cambio que yo decía. Buenas noches, Reju, o Reju 3, no sé. ¿Qué tal va el directo? Pues bien, aquí pasándolo bien, jugando. Te fuiste con estilo, Domingo, dice Dan, totalmente, es verdad. El día que estén en mi funeral, de fondo. Es que. Y encima cuatro, es que encima cuatro copias de una carta que no hace nada. Yo quiero que suene alguna canción alegre, algo divertido y que la gente se vaya bailando y diciendo, venga, va, que son 2 días, vamos a disfrutarlos. Este bicho es malo, ¿sabéis por qué? Porque por uno azul hay un bicho que es 0-5. Está jugando un bicho subóptimo. El rival está jugando un bicho que es peor que otros bichos que ya existen. Por uno azul hay un 0-5, que me parece brutal. Me parece brutal que por uno haya un 0-5. ¿Qué es esto? Es el mazo de muros, obviamente, ¿no? Ojo, esta carta no es mala, ¿eh? De hecho, es que, bien pensado, esta carta es bastante buena. O sea, es decir, es como una especie de exploración. De explor, claro, es un explor, de hecho, tal cual, por mana verde. Solo que la condición es que tienes que tener criatura. No voy a bloquear a ver si le puedo dar más uno de ataque o algo. Pregunta Carraware, ¿por qué lleva solo un Jade Light? ¿Lleva solo uno en serio? No me fastidies. ¿Qué basura es esta? Ay, Dios mío. Vale, vamos a hacer unos retoques al mazo después de esta partida. ¡Ja! No se esperaba esto, ¿eh? ¿Por qué me las cambia de orden cuando bloqueo? ¿Por qué me las cruza? Vale, vamos a hacer unos retoques al mazo. Pega de 8. Sí, ataca porque con la alerta máxima las criaturas pegan igual a su resistencia. Como aguantaban 4, pegaban de 4. No eran 0-4, eran 4-4 a todos los efectos. Bueno, a todos los efectos no. A efectos prácticos. Vamos a mirar el mazo un segundito, Jesús. A ver, veamos el mazo de Jesús. Esto es una carta de Strine Lucha aparte, pero por ser Jesús vamos a hacer la excepción. Esta carta, vale, el combo con el brote dríada, brote tierno. Vamos a bajarlo a 2 copias, ¿vale? Un estandarte heráldico. Es que además, ¿por qué llevas una copia? Si sí, es cierto. De la mejor carta del mazo, me imagino que es porque solo tenías una, ¿no? Tienes que llevar los 4 guardabosques. Esto es obligatorio, los 4 guardabosques. ¿Y dónde está el otro tritón que explora? Hay otro tritón que por 2 de mana explora, que es el que acompaña siempre a ese, que es obligatorio. Este, el tritón cruza ramas. No llevas tritón cruza ramas. Vale, entonces, vamos a ver, la idea sería elfo de Llanowar, bien. Caminante espesura, bien. Tritón cruza ramas, bien. Y esto fuera. Y guardabosque luz de jade, bien. Vale. La dríada brote tierno me parece que es una buena carta. De hecho, vamos a subirlo a 3 copias. 3 copias por no meter las 4. Vamos con 4 copias. Ya va. 4 dríadas brote tierno, ¿vale? Por cierto, ¿cuántas tierras lleva esto? 24 tierras. ¿Hay alguna tierra verde que podría aportar algo, yo creo, a este mazo? ¿Cómo se ponen las tierras? Con el filtro. Tierras que no sean tierras básicas y que hagan algo. Seguro que hay alguna tierra que hace algo. Por ejemplo, a ver esta. Esta no es mala. Lo que pasa es que entra girada. Esta sí, una de estas hay que llevar. No cuesta nada llevarla.
Es un bosque. Incluso esta. ¡Ey, Dimirdez! Muchas gracias. Ha comprado 5 cofres de la colección básica. Pues muchas gracias por esos cofres y mucha suerte con ellos. Por ejemplo, esta también se puede llevar, una copia. Tiene sinergia. Con el mazo, además, porque juntas muchos permanentes a la larga. Hasta una tierra de proliferar podrías llevar, porque hay muchos contadores +1/+1 aquí, pero bueno, yo creo que es un poco innecesario. Mira, por no liarla mucho más, voy a meter solamente esas dos tierras, que son automáticas, van dentro de forma automática, yo creo, dentro del mazo. Y habría más tierras que podríamos meter, por ejemplo, me he planteado meter un distrito movilizado, un cuartel fantasmal, no sé, alguna tierra más, pero venga, esas sí que las veo como obligatorias. Esta carta es muy mala, vamos a dejarlo en una copia, porque te ha hecho gracia el combo de Camino del Descubrimiento con Dríada Brote Tierno. Esta es muy mala. Majestad Colosal creo que no es buena. Estación de crecimiento, la llevas por el combo, no buena. Las de luchar las voy a quitar. Vale, entonces, esta me gusta. Venga, me gusta, entrar en el desconocido, me gusta. Impulso aventurero, no me gusta. Al final voy a cargar el mazo entero, lo siento. ¿Qué pasa aquí? Amosowi sugería el mazo. Creo que te he bloqueado el comentario. Amosowi, ¿te lo he bloqueado yo o te lo ha bloqueado Twitch? La tierra, has dicho el encantamiento verde-negro, ¿qué tal? Y te lo ha bloqueado Twitch por racismo. Tal cual, ¿eh? Me lo ha puesto. Te lo ha bloqueado Twitch porque eres un racista, que lo sepas. Eso ha dicho Twitch, por haber dicho que jugase el encantamiento verde-negro. Así es la vida, así es el año 2020. El año 2020 es un año muy curioso. De hecho, en el chat no lo ha puesto. A mí me lo está poniendo, lo estoy leyendo en el chat del OBS. Pero no sé si en el chat, no sé si en vuestro chat, quiero decir, también lo habéis visto el comentario. Lo pone tal cual. Y te lo he vuelto. Es que os lo podría enseñar, lo vais a ver. Mirad, no sé si lo veis. Aquí está. Por decir negro. Y dice, ¿permitir o denegar? Me preguntan si quiero permitir frases racistas en mi chat o no. Yo lo voy a permitir, lógicamente. Gracias por enviarnos tus comentarios. ¿Al final qué ha pasado? Me lo quitó y me lo puso. Carta de color. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que sí que es racista piensa que decir negro es racista. Claro, porque son racistas, claro. Entonces, como ellos lo dicen con mala intención, pues todo el mundo tiene que decir con mala intención, claro. Como si fuese algo malo. Es claro, es que decir que ser negro es decir negro es racista, porque como si fuese algo malo. Es una mentalidad, de verdad. Esta carta me ha gustado. A ver, ¿con qué rellenamos esto? Ah, sí, el instantáneo. Vamos a terminar el mazo. El instantáneo este, que ya no me acuerdo cómo se llama, de M21, que cuesta 2. Este. Yo creo que va a ser la carta clave del mazo. 4 copias. Tierras al final, ¿cuántas llevamos? Por cierto, 26 tierras quizás son demasiadas. ¿Vale? ¿Qué otra carta? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué puede funcionar? ¿Qué otra carta de explorar poder que está bien? Arremeter. Sí es cierto que algo de removal de algún tipo habría que llevar, ¿no? Dimirdez dice... Esto es como el agua que cae del cielo sin que sepamos por qué. A ver, está bien, es otro bicho de explorar, pero es que es muy malo en comparación con los otros. Venga, me demos el bicho este explorar, aunque sea un poco flojo. Aunque sea un poco random. Venga, va, lo vamos a meter. Venga, hay 2 copias más. ¿De qué? ¿De qué habíamos dicho? Pero explora. Sí, por eso lo vamos a meter, porque explora al menos, y la idea del mazo es que explore, ¿no? Ritos de Itlimok. Lo había pensado, pero tampoco tienes tanto uso para el mana. O sea, es decir, es que no es un mazo de generar mucho mana. Es un mazo de intentar ganar con muchos bichos. Con Dríada Brote Tierno, muchos bichos. El estandarte heráldico no está tan mal. Es gracioso.
Ya va. No tiene mucho sentido tampoco, porque los tokens van a crecer. Algún Planeswalker que ingrese a este mazo, dice Manuel Hernán. A ver. Es verdad. Voy a quitar los tres estandartes heráldicos, que no tiene mucho sentido. ¿Qué Planeswalker verde puede molar en este mazo? Tenemos una Vivien que hace mil años que no se juega, que es la Vivien Reed, que llevas una de banquillo, por cierto, ¿no? La Vivien Reed puede estar bien. Destruye artefacto, encantamiento o criatura voladora. Da un emblema de +2/+2. Miras cuatro cartas del top y puedes mostrar. Vamos a meter la Vivien antigua. Nisa podría estar bien, pero vamos a meter un par de copias de la... Tres copias, venga, va, de la Vivien antigua. Espérate. Dos copias de la Vivien antigua, ¿vale? Y el instantáneo este nuevo. Es que no me acuerdo los nombres todavía, de M21, de las cartas nuevas. Qué raro. ¿Qué hace luchar? ¿Eh? ¿Los tendrás en el banquillo todos o qué? ¿No tiene coste 1? M21, rara, instantáneo, verde. ¿No? Ah, no es instantáneo, es que es conjuro, ya decía yo. Esta, fuerza primordial. Pues una fuerza primordial de base, venga, va. Vaya engendro de mazo. Venga, vamos a intentarlo ahora. Es conjuro, cierto, sí. Dan, tenía razón. Es que si fuese instantáneo, imaginad esa carta si fuese instantáneo. Dice Sakaracien, ¿qué juegas domingo en diamantes? Yo he entendido, yo he leído en diamantes y luego ya he visto, ah, no, no, no pone diamantes. Dice día martes. Pues estábamos jugando al principio a Azorius Flyers. Mono verde agresiva, la mono green Stompy de estándar. Siempre hemos jugado estándar hoy. La mono black agro de estándar. Y ahora ya al final hemos empezado con un mazo que nos ha mandado Jesu con carta de Strinuts para que lo probásemos, lo jugásemos. Así que bueno, vamos a jugarlo. Es un mazo. Jesu, es un mazo casual. O sea. Con este mazo no vas a ir mucho más allá de, pues bueno, echarte unas pachanguitas, reírte, pasártelo bien y ya está. Pero ganar no va a ganar mucho, ¿eh? Bueno, Jesu manda su idea. Es que este mazo que has mandado Jesu, el año pasado, en el estándar del año pasado, había algo parecido. Había algo parecido con negro, efectivamente, como hemos comentado antes. Por cierto, esto es una Temur... Y espérate que no sea una Temur Reclamation. Puede ser una Temur Reclamation. Podríamos ganar si sale, si le sale muy lento y tal, podríamos llegar a ganar la partida. Bueno, haría una mono red. Que empezásemos a ganar cientos de vidas con el caminante espesura. Es un mazo tier 0. Este, demasiado poderoso. Vamos, Sogui dice. Sí, sí, yo tenía ese mazo en color innombrable en físico de explorar. Claro, claro, el año pasado la verde negra esta de explorar era de lo mejor que había. Uf, aquí hemos tenido un poquito de mala suerte con el tema de la curva de maná, que no tenemos hechizos que jugar. Ojalá tire un removal masivo y digamos... Ah. Tiene tres cartas en el cementerio, de las cuales dos son uros. ¡Guala! ¿Cómo va a doler cuando le rompamos eso? Con la Vivien. Con el -3. De hecho, viene a meter la Vivien. Mira, hemos acertado. En la primera partida ya le hemos sacado valor. Eso sí, nos ha costado el -3. Pero bueno, a partir de aquí ya es ventaja de cartas, Vivien. Esta Vivien era muy buena, de M19. Lo que pasa es que eso da pena que estos Planeswalkers tan buenos roten tan pronto. Duran solamente un año en estándar las cartas de las colecciones básicas. Porque en su momento fue muy buena. Es verdad, dice Jesús. Es lo que tiene evitar ser mainstream y buscarme la vida con mazos propios. Claro, ahí está. Muchísimo valor que tiene, claro. Vamos a ver qué viene antes de atacar. ¡Bah! El Foss de Janowar. Bueno, voy a atacar. No voy a jugar la Dríada Borde Tierno, porque mi idea. Mi idea es jugar la intervención heroica, yo creo. Y no me llega el maná para hacer Dríada Borde Tierno y protegerla. ¿Cómo?
Vale. Ay, a la Planeswalker si nos la mata. Es solo a criaturas. ¿Cómo? Los permanentes que controlas ganan las habilidades de antimaleficio e indestructible. Pero claro, no me la ha destruido. Le ha quitado los contadores de lealtad, ¿no? El daño le quita los contadores de lealtad. Creo que es eso. Creo que ese es el motivo. Ay, no. Quería haber jugado esto en respuesta, pero bueno, da igual. No importa, le vamos a matar el Teferi, creo. A ver si tiene un truco. O un algo. Tendría que haber atacado con los dos al Teferi. Venga, sacamos 6 de maná para jugar la Druida Brote Tierno y no juego nada más. Tendría que haber jugado también esto, ahora que lo pienso. Dado que no podemos contrarrestar. ¿Tenemos bendición de la ciudad? Tenemos bendición de la ciudad. O sea, no podemos jugar esto a velocidad instantánea porque tiene el Teferi. Ah, y los euros, cierto. Ah, pero ese euro le sirve hoy, pero. Tiene 13 de vida, pero es que vais a ver lo que hace la Druida Brote Tierno. En 2 turnos te ha llenado la mesa. De todas maneras, voy a intentar matarle el Teferi. ¿O no? Vale, veamos. Vamos a hacer lo mismo de antes. Volvemos a jugar la Dríada Brote Tierno. ¡Ey, Chapito! Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a atacar. Vamos a matar el Teferi, como decía. Es importante. Espero que no tenga nada más. Si tiene algo más, la hemos liado. Y Folkira, nuevo seguidor también. Muchas gracias. Bienvenido. Bien, Teferi muerto. Eso nos pone las cosas mejor. Vamos a explorar. Y Jagoba 1212, nuevo seguidor también. Muchas gracias, bienvenido. Parece que YouTube se ha dado cuenta ahora. Le han llegado ahora las notificaciones. Y dice, a ver, Javi, ¿cómo ves llevar el dino que tiene enfurecer que pone un saprolín? Hay un dinosaurio que pone un saprolín. No lo sé, pero no lo veo por lo que me has dicho. Sí, es lo malo que tiene la Dríada Brote Tierno. La carta es brutal si aguanta 2 turnos en mesa. El problema es que no aguanta 2 turnos en mesa porque te la matan, claro. El mazo del oponente es una Temur. No, perdón, ya es 4 colores. Es una 4-color Reclamation. No sabemos si llevará Reclamation o no, la verdad. Y Jesús dice, por eso eran las nieblas. Ese mazo lleva así casi un año. Pues es posible que acabemos ganando esta partida, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey, Ángel! ¿Qué tal, Ángel Ollín? Nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. Y esto viene porque alguien ha regalado 5 suscripciones de nivel 1 a la comunidad. A Ángel Ollín, anónimo ha sido. A Zankar, a Over, a Igua y a Fat Freak. Muchísimas gracias por esas 5. Por esas 5 suscripciones regaladas, a anónimo. Un donante anónimo. Pues muchísimas gracias a donante anónimo, no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa enorme. ¿Tendría que haber jugado la Vivien Raid? No estoy seguro. Pues eso, muchas gracias y bienvenidos eso, a Angelogin, a Zankara, a Over, a Igua y a Fat Freak con esas suscripciones regaladas por anónimo de nivel 1. Angelogin 2 meses, por cierto, los demás primer mes. Muchísimas gracias. Dice Asunato, ya tengo 15,5 Doraemon Points. Entiendo miles, ¿no? Me imagino. No atacamos el turno, pero el siguiente turno ya sí que nos moveremos, ¿no? Supongo.
Se adelanta la Navidad totalmente. ¡Ey, buenas, Castillo! ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Se lo impedimos? Venga, se lo voy a impedir. Le queda una carta en mano. Tiene cuatro en el cementerio. Tiene el ladronzuelo, pero el ladronzuelo nos da igual. Tenemos 20 vidas todavía. No le matamos porque pegamos 3, 6, 12. O sea, 12, 14, 20, Feri, qué asco. 16, 19. Pegamos 19 ahora mismo. Pegamos 19 el siguiente turno. Bueno, quizás un poquito más, gracias al guardabosque que lo deja de y el caminante de espesura. Sí, bueno, claro, puede tener el Magma Quake. Tiene dos cartas en mano. Puede que sí, puede que no. Me gustaría saber quién ha sido Anónimo, el Anónimo que ha regalado las 5 suscripciones para darle las gracias, porque. Joder, se agradece un montonazo. Es que es una cosa de esas que son no solamente el apoyo económico, que es lo de menos realmente, sino el hecho de dar eso a la comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, a nivel personal me viene genial, lógicamente, pero creo que es más importante de cara a la comunidad. Bueno, yo me como el ataque. Nos quedan todavía 11 vidas. Vamos a ganar aquí ahora 6 vidas con esto. Puede tener un counter. Lo que sí puede tener es un counter. Jordano dice, fui yo. Bueno, no. Oh, sí, es una Four Color Reclamation de estándar que está jugando en Historic. Vamos a sacar el maná y a ver qué pasa. Ah, no tiene counter. No tiene nada. Lo tiene al cementerio. Lo voy a tener en el cementerio porque, salvo que fuésemos justo a explorar algo en ese momento. A ver, somos letales. ¿Qué tienes? Jesús, tu mazo es el mejor mazo de la historia de Magic que acaba de ganar a una Four Color Reclamation de estándar. Eso sí, ¿vale? Es cierto, reconocemos que es totalmente de estándar, pero has ganado, Jesús. Enhorabuena por tu mazo. ¿Te gusta el listado? Pues si te gusta, exclamación deck en el chat. Nada mal ese mazo que le has desmontado, Jesús. Eso sí, Jesús, siento habértelo roto el mazo por todos lados. Yo lo que espero, a ver, ya sé que te he desmontado el mazo completamente, ¿vale, Jesús? Pero sé que vas a seguir jugando tu mazo. Pero espero que al menos alguna de las ideas que he sugerido te haya gustado, ¿no? Por ejemplo, si la carta estrella del mazo es la dríada, pues fuerza con las cuatro, ¿no? La dríada Abro de Tierno. Un buen Planeswalker bien Reed puede encajar. Obviamente, guardabosque Lu de Jade es que sería buena casi en cualquier mazo con verde de Historic. Más aún si llevas Caminante Espesura, es que era obligatoria. La Intervención Heroica para proteger, yo creo que es una buena elección. Protección e indestructible, es que esta, o sea, antimaleficio indestructible, es que esta carta es buenísima. Y si acaso para luchar, en lugar de los mordiscos rabiosos y esas cosas, la fuerza primordial yo creo que está incluso por encima. Pero sí que me gusta mucho entrar en lo desconocido, me parece guay. Hay un canal de YouTube que se llama parecido a esto, ¿no? Bueno, el mazo me ha gustado, está bien. Vamos a jugar una última partida con él, venga, va. Why not? Venga, va. Una partida más. Es que me gusta mucho la dríada de Brote Tierno. Me parece que es muy buena. Le ganó al tier 0 del formato. La dríada era la win secundaria. ¿Y con qué ganas? ¿Cuál es la primaria entonces? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? Esta mano puede ser buenísima o malísima. Por tanto, me la quedo. Y me la quedo. Y si robamos la tercera tierra y funciona, genial. Y si nos robamos la tercera tierra, concedo y jugamos otra. Ya está. Arreglado. Es que salir de tercer turno, primer hechizo en Historic es un poco malo, pero bueno. El oponente va a hacer lo mismo, de hecho. Lo hemos robado un turno tarde. Y he cambiado de idea. Lo he dejado de la primera vez arriba y luego lo he tirado al cementerio. Es que he cambiado de idea sobre la marcha. Quédatela, dice Jesús. No, es que ya no hace nada.
Es que mira, mira qué cuarto turno. ¿Qué hago en el cuarto turno? ¿Juego esto o juego esto? Es mejor ya seguir explorando. Es que no le iba a jugar en el cuarto turno. Y esto igual, ya en el quinto turno, sexto turno, ¿para qué quiero en el Foyanowar? Aquí el objetivo es llegar lo antes posible a la Dríada Brotetierno. Portal Temporal Thran. Por 4. Puedes poner en el campo de batalla una carta de permanente histórica de tu mano. Es decir, legendaria, artefacto o saga, ¿no? Esas son las históricas. A ver. Artefactos, sagas y legendarias. He dicho sí, artefactos, sagas y legendarias. Exacto, sí. Va a poner un Ulamog o un Ugin o un lo que sea, ¿no? Esto es así. Esto es así. Pues vamos a rompérselo, ¿no? Jesús, ¿qué has dicho antes del Prince Walker? Porque en las dos partidas, la Vivien Reid ha hecho cosas. En las dos partidas, la Vivien Reid ha hecho cosas. Las dos veces. La partida anterior que hemos ganado y esta, la Vivien Reid ha hecho cosas. Se jugaba muchísimo en el estándar el año pasado. Era la buena. Era el Prince Walker bueno del color verde. Luego salió de estándar, luego salió la Nissa y ahí pasó a ser la Nissa. Pero es que está rompe artefactos, encantamientos y voladoras. Otra en Ranked, no, dice Superflutans, no, es que no quiero perder. Reju dice otra, vamos a jugar otra pero no en Ranked. O sea, en Ranked no ganamos ni una, o sea. Si la gente va un poquito en serio no le vas a ganar ni una partida. Vivien es GG. Primero, que seguíamos teniendo en mesa 7 de ataque. ¿Vale? O sea, pegábamos de 7. Y segundo, que para los siguientes turnos tenemos la ventaja de cartas que te aporta Vivien Reid. Vivien la catalana, podríamos decir. Cárcel Mago dice, Vivien la catalana. ¿Por qué la catalana? No sé por qué, no lo he pillado. Mario Ronda dice, voy a jugar Timo Jungla. No te atreverás. Ah, porque hacen cosas, vale. Es que la gente suelta tantos troleos y tantos chistes que yo ya pierdo el hilo y todo. Esta es la salida guapa. De segundo turno Caminante Espesura, tercer turno Guardabosque Lude Jade, gano 6 vidas y esto empieza a crecer. A ver, o sea, la tierra que tiene solo da maná para jugar criaturas. Por tanto, no hay ningún truco de combate que pueda jugar, era un bloqueo fácil. Esto no hace falta que lo juguemos todavía. No sé si incluso atacarle. Nos vamos a reír, creo. Voy a atacar. Yo creo que nos vamos a reír. Yo creo que nos vamos a reír. Si no mata el Caminante Espesura y hacemos Caminante Descubrimiento y luego Dríada Brotetierno, o sea, cuarto turno, Caminante del Camino del Descubrimiento. Quinto turno, Dríada Brotetierno, puede ser liso, puede ser bonito esto. Puede estar gracioso. Sí, dice Castillo, ataca que tienes pseudo lifelink o mejor, cierto, cierto, por eso he decidido atacar, sí. A ver, lo que pasa es que su mazo es negro de zombies, o sea, casi seguro que me va a matar el Caminante Espesura. O sea, digo yo que eso es... Y ojo que tenemos que robar una tierra, ¿eh? Tenemos que robar tierra para hacer esto. Si no robamos tierra no importa porque hacemos doble de estos. No. No tenemos nada contra eso, nada. Bueno, tenemos una carta que lo mata, porque quité los mordiscos y todo eso. A lo mejor esto sí sale. Voy a probar. No, no funcionó. Vamos a ver si se la liamos. Al menos que pierda bloqueadores. No, pero la Dríada Brotetierno sí que nos sirve. Al menos va a llenar la mesa de tokens y va a ganar ella la partida, ¿eh? Pero nos ha roto Guardia de Honor de Tocatli con zombies. ¿Qué es esto? What is this, my friend? ¿Qué hacemos? ¿Protegemos?
Protejamos. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra, hacemos dríada brote tierno. Es que mi plan es ya no. De aquí en adelante no. O sea, no creo que vaya a ser muy relevante esta carta. No, no creo que vaya a poder proteger. El turno que lo juguemos nos lo va a matar. Ese ataque sí que es raro. Vamos a ver qué es lo que tiene. A ver qué truco, trampa o trato tiene. Truco o trato. Encontrar en el talón de Aquiles del mazo de Jesús. Claro, en cuanto se ha hecho un poco popular el mazo de Jesús. ¿Has visto, Jesús, lo que te han hecho? Se ha hecho popular tu mazo y la gente empieza a meterse de base en los mazos de zombies. Guardias de honor de tocarle. Esa no es mala. Qué dura es la vida del jugador de Magic. Me da igual con las dos. O sea, es decir, el bloqueo es que es eso. Si me quiere bloquear al 4-3, es decir, al menos le pasan 4, quiero decir, atacando así. Me aseguro que algo le pasa. De la otra manera, lo mismo no pasaba nada. Él lleva las de perder porque le quedan 9 de vida. Jesús lleva mordiscos. Yo llevo. Sí, es que algún removal hay que llevar. Yo he dejado el conjuro este de M21 que lucha en las dos criaturas, que da más X más 0, pero llevamos solamente una copia. Así que sería mucha suerte robársela. Pero es que, sinceramente, llevas un montón de mordiscos. Y a veces te enfrentas a mazos que no llevan criaturas. 3 y 5, 8 y 1, 9 y 1, 10. Al menos tendremos 10 permanentes. Y sacamos la bendición de la ciudad. A ver, no va a bloquear con esto, de momento. Creo que estamos muertos. Se lo come, además. Vale. Creo que estamos. Bueno, el que se muere es él. Le quedan 3 de vida. Con que le pase un daño, pierde el siguiente turno. Con que le hagamos un daño, pierde. Por 3, 1, 2, 1. Cierto. Pero que me ha dado la bendición de la ciudad para ver si a lo mejor robamos carta más adelante. O si nos sale la dríada de brote tierno, en lugar de 1, 1, pone 3, 3. De hecho, me tendría que haber esperado, porque si bloqueaba con este y moría, por ejemplo, tendría que haber jugado esto después, por si si hacía el chumblock. Creo que pierde, ¿eh? Creo que ganamos al mazo de... el mazo del rival, es que no tiene nombre, ¿no? Una Orzo... ¡Oh, my God! 6 y 4, 10 y 5, 15... ¿Era letal? No, no era letal. Somos letales, ¿no? Si le pasa a uno, pierde. Creo que somos letales. Pierde 2 vidas con estos. Ahora hace algo de ganar vidas. Jesús, tu mazo es el mejor mazo de la historia. Hemos ganado más partidas de las que hemos perdido. 4-1. 4-1, las ha contado Jesús. Hemos hecho 4-1 con el mazo de Jesús en Historic. Y ojo, que ya la gente ya ha empezado a hablar de él. No sé si lo habéis notado, que ya la gente en los foros, en Reddit la gente ya había puesto el mazo y ya la gente estaba empezando a banquillar de base contra nuestro mazo. O sea, ojo. Que llevaban el bicho ese de que las habilidades no entran de entrar en juego, no se disparan, vamos, hombre, de criaturas. Bueno, vamos a echar un ojillo quién está hoy en directo. Quién está hoy en directo para hacerle una raid. Yo se la haría a Apache, pero es que luego se la hago a Apache y a los 5 minutos corta. Me da igual, se la vamos a hacer. Le vamos a hacer la raid a Apache, uno de los mejores jugadores de España. Que está jugando Modern en el Magic Online. Así que yo os invito a que os paséis. Si no habéis visto nunca lo que es Magic Online ni Modern, os invito a que os paséis.
Bueno, descansad todos también, pasadlo bien. Mañana más, mañana por la mañana LOL. Y mañana con un especial 6 horas de League of Legends, por si os interesa saberlo, de 12 a 6, hora de España. Y el jueves tenemos el Hablando con Drugos, ¿vale? Mañana haremos raid a Patricia y Val. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Gracias Jesús, gracias Volk, Neo. Bueno, todos, 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 todos. Muchísimas gracias, me lo he pasado genial. Pero mañana más, pasad por allí a saludar por lo menos. Venga, muchas gracias y hasta luego.